Travesuras presenta. Warrior presenta. Buenas noches, bienvenidos a esta noche grupera. Es un gusto saludarles el día de hoy. Y hoy tengo un invitado de lujo, amigo hace muchísimos años. Nos conocimos en los bares, en los antros. Luego nos conocimos en los medios de comunicación, en la empresa Cerca. Seguimos nuestra amistad. Y bueno, hoy está conmigo en este programa Charlie Torrente. Compadre, qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias de verdad por estar aquí. Sobre todo que, bueno, pues a lo largo del programa estaremos platicando de toda tu historia musical, toda tu carrera, que a lo mejor, a ver, vamos a calar tu micro. Ahí va la producción. A ver, checar tu micro. Plan con maña. No, señor. A ver, ¿así ahí estamos ya? ¿Ustedes nos dicen, producción, si estamos listos? Bueno, ahí están haciéndole unos ajustes al micrófono de mi compadre Charlie, que por cierto tiene mucho que platicar el día de hoy. Mucho, tenemos con ganas de platicar. Mucha carrera, mucha historia, compadre, porque, bueno, pues comienzas. Bueno, primero vamos a arrancar con tu vida personal. ¿Naces o creces en la colonia Azteca? Primero quiero empezar a hablar mal de qué gruperos me caen gordos. No, espérate. Ya me fui directo. No, perdóname. Ah, me caen muy bien todos, pues son sí. Muy buenos amigos. Sí, no, pues. ¿Qué? Dime, pido la palabra por entero. Pido la palabra, ahí te va. Naces el 16 de agosto del 74. O sea que tienes 47. Sí, señor. Estás por cumplir 48 en agosto 16. Ahora en agosto 16, ¿tú eres de agosto también? 17, al día siguiente. Puro Leo. Dale, por favor, puro Leo, exactamente. Y bueno, ¿en la colonia Azteca dónde creces? En el fraccionamiento Azteca. ¿El fraccionamiento de Guadalupe? Azteca. Porque hay colonia Azteca en San Nicolás. En San Nicolás. Más fresa. Exacto. Claro, es cierto. Yo ahí soy del fraccionamiento Azteca en Guadalupe. Pues también relativamente vecinos. Por sí, ahí. Correcto. Y en el 74, de hecho, yo nací, ya vivían ahí mis padres, soy originario de ahí. Don Mario Salinas, el húngaro. El húngaro. ¿Por qué le decían el húngaro? A mi papá le decían el húngaro y era una persona muy conocida en todo porque Guadalupe. Porque tocaba trío. Sí, él era músico, mi papá fue músico de trío, pero cuando él era niño, mi papá nació en Comales, Tamaulipas, okay. Venían de Tamaulipas. Y llegaron y en aquellos años, pues la pobreza, llegaban y vivían, llegaron al centro de Guadalupe y nunca tuvieron casa propia. Ok. Entonces vivían en una vecindad y luego a los 2-3 meses ya vivían en otra vecindad y luego en otra vecindad. Y los amigos de él cuando lo iban a buscar a una vecindad le decían, ¿a quién buscan? ¿A Mario? No, Mario no está aquí, ahora se fue a tal calle con tal. Okay. Le pusieron el húngaro por andar mucho emigrando ahí entre un lugar y otro. Y se le quedó el apodo del húngaro. Bien. Y sus amistades, a mis hermanos y a mí nos dicen los húngarillos. Ok. ¿Y doña Graciela? Doña Chela. Doña Chela. Muy buena para la chancla. ¿A qué se dedicó 100% ama de casa? A regañar a mi papá. Nada más. Toda la vida regañar a mi papá y a nosotros a pegarnos. Nada, mi mamá una chulada, ama de casa un tiempo y luego se metió a trabajar por la necesidad económica de huercos. Mis padres ambos trabajaban. Mi mamá era la mano dura en casa y mi papá, un colchón, chulada. Paz descanse, ya murió mi padre. Y doña Chela ahí está todavía. De hecho, ahorita nos va a estar viendo mi madre. Saludos, saludos, señora. Oye, bueno, ¿y cuántos hermanos? Platícanos de esto. Somos tres hombres y una mujer. Ok. El mayor se llama Mario. Es mariconcillo, no sé la cosa. Aquí está ahorita. Aquí está. Me gusta el arroz. Es cierto. No, mi carnal Mario es el mayor. Y luego sigue Yair, Salinas, un servidor, Carlos, Charlie para los amigos. Y tengo una hermana, Walquiria, mi hermana Walquiria. ¿Walquiria? Walquiria. Ok. ¿Por qué Walquiria? Pues es un nombre que le pusieron mis padres, no sé, según parece ser que tiene el significado de alguna flor, una flor bella o algo así. ¿Y cómo fue tu niñez? ¿La primaria dónde la hiciste, güey? Me paro, güey, puedo decir, no, General Lázaro Cárdenas. Presente. Sí, se llama Escuela General Lázaro Cárdenas, ahí en el fraccionamiento Azteca. Ok, ahí en Azteca. Mis hermanos mayores terminaron la escuela de la fundidora porque mi papá trabajó en fundidora. Okay. Ellos nacieron en creo que se llamaba
¿La Josefa o cómo se llamaba ella? No Salud, sé. Papato, la Josefa. La Josefa. Ellos nacieron ahí y estudiaron ahí y nosotros, pues mi jefe después terminó a trabajar en Fundidora. O sea, tu papá estaba en Fundidora y también era músico, sí, le mezclaba las... Sí, o sea. siempre se dedicó a la música mi papá, pero pues obviamente siempre trabajando porque pues no le fue muy bien en la música. Ok. Y andaba en tríos, cantaba tipo panchos. Claro. De hecho, yo crecí con esa música, de hecho mi música favorita es la música de trío, los panchos, los reyes, los dandis, bribones... los hermanos Martínez Gil, todo ese género yo lo conozco, okay. Porque pues, mi pues padre claro. Me lo inculcó y en mi casa ensayaban el trío. Okay. Y ahí yo los miraba y aprendía posiciones. Okay. No sé qué trío. Ahí aprendí muchas canciones, compadre, y yo crecí con reloj y ese tipo de canciones. Sí, ¿verdad? No, sí, pues, esposa y muchas canciones muy bonitas. Pero mi papá, como era un músico, es muy buen músico, mi padre y mi tío, mis tíos, él era compositor también. Okay. A mí se me dio por ahí la onda de la composición. Mi padre tenía muchas amistades y era muy amigo de Don José, de Carlos y José. Rodríguez. Y tenía mucha amistad con ellos. Y cuando mi papá era contratado por ellos porque les gustaba que fuera a tocar música de trío, ahí fue donde yo vi por primera vez mi encuentro con la música norteña. ¿Qué edad tenías? No, estaba chiquitillo, unos 10 años. Ok. De hecho, antes de mis 10 años, tuve un encuentro muy pegado con la música porque pues, yo fui vecino de la familia Cano, somos de la misma cuadra. Sí, de la misma cuadra. Entonces, en la cuadra mía toda la vida vi desfilar al grupo que quieras. Todos los grupos llegaban ahí. Ahí se paraban, me acuerdo que estábamos jugando nosotros jugábamos a la pelota ahí en la cuadra. Y luego decíamos, el que está en esa camioneta se parece al que salió en la película de Pistoleros Famosos, la que fuimos a ver la semana pasada. Los Almada. Sí, pues iban a quedar Los Almada, o Ramón, o Eliseo, o Don Rómulo Lozano. Muchas personalidades los mirabas desfilar por ahí por la cuadra porque se había ido observando, ¿no? Claro. ¿Y ya tenías tú las ganas de hacer música o todavía no? Sí, desde muy chiquillo, a mí de mis hermanos fue el único que se me dio la cantada. Y mi papá, ya sabes, en las fiestas me ponía a cantar, a ver qué canta el niño, y le chingue. Y ahí cantaba La Mochila Azul, ya te la sabes, ¿no? Claro. Y luego, muy chiquitillo, me ponían a cantar, y ahí en la cuadra, de donde soy yo, la mayoría son maestros, había muchos maestros. Entonces, siempre el día del maestro, o el día de la madre, o el día del padre, había un evento en las escuelas, y siempre me pedían a mí en la casa para que fuera a cantar yo. Ok. Y luego ya me llegó la adolescencia, y ya me zafé de la música, empecé a andar, pues ya sabes, en la bicicleta, en la patineta, otro rollo. ¿Eras bueno para la patineta, verdad? Sí, ¿te gustaba mucho? Sí, 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 era skate, me gustaba mucho. Y andaba por todos lados, inclusive iba a Estados Unidos, me iba sin permiso de mis papás a ver a los pros. Órale. Y de hecho, fue mi primer encuentro con la tele. En aquellos años había un programa en el Canal 28 que se llamaba Sobre Ruedas. Ok. Y nos iban a entrevistar y salíamos en la tele y ahí le pegaba. Ok. Y luego ya paró ese auge de la onda de la diversión de las patinetas y me empecé otra vez a pegar a la música. A la música. Ahora, ¿conoces a los primeros que conoces son Carlos y José? Por amistad y así, ya más pegado fue Don Carlos, Don José. Don José y la señora Tere, sí, okay. Y sus hijos y Pepito, en paz descanse todos, ellos tenemos muy bonita amistad con ellos. Y luego ya, pues por ende, conocí otros más músicos, pero ellos eran con los que más amistad teníamos. Y pues Carlos y José. Claro. Olvídate, en ese tiempo, pues, todos los músicos famosos iban a su casa y ahí los miraba yo. Ok. Oye, y bueno, ¿en qué momento tu vida hace clic con la música? Porque, bueno, conociste a Carlos y José, pero todavía no te... O sea, ¿ya pensabas ser músico? No, cuando yo era niño... De hecho, tengo un segmento de anécdotas y platiqué que cuando yo era niño, en las fiestas que hacía Don José, iba mi papá a tocar... Pero cuando hacía sus fiestas personales que decía mi papá, le decía, oye, húngaro, vente mañana, pero ya con la esposa y los huercos para hacer una carnita aquí nosotros. Y yo iba ahí con ellos e invitaba, Don José invitaba a Rosendo Cantú, tenía mucha amistad con Rosendo Cantú. Y ahí fue mi primera impresión. Que andaba con los comandantes, me imagino, en esos años. En ese tiempo se acababa de separar de Lupe. Oh, ok. De los cadetes. Y estaba haciendo Los Conquistadores o Los Comandantes. Y ahí fue donde yo lo vi tocar. Y ya más chavalón, ya en otra edad, ya lo vi tocar y me impactó ver cómo tocaba el bajo sexto. Okay. Y de ahí, saliendo de esa pachanga, me acuerdo que yo le dije a papá en el camino y vamos para la casa. Le dije, oye, papá,
yo quiero tocar el bajo sexto. Ah, chica, ¿por qué? Le dije, no, es que me encantó cómo lo tocó el señor. Y papá, sí, está bueno, está loco, este güey está divagando, no sabe lo que dice. Y de ahí me agarré, compadre, y ya, papá, quiero un bajo. ¿Qué edad tenés ahí, 12? No, tenía como unos 13, 14 años. Ok. Right. ¿Quién te enseñó a tocar? Nadie. Solo, compadre, solo. No. No había YouTube, no había quien enseñara. Como yo ya sabía guitarra, ¿Quién te enseñó la guitarra? ¿Tampoco nadie? ¿O pues tu mi papá? Papá me enseñó los primeros tonos. Y luego ya viendo en la tele a mi tío ensayar, yo aprendí los tonitos. Y cuando agarré un bajo sexto que se afina totalmente, muy diferente a la guitarra, lo que hice fue, grababa los programas de Rómulo Lozano. Ok. Y le ponían pause al cassette. Ajá. Y miraba yo en qué posición ponían la mano los músicos. Ok. Y contaba los trastos. No, pues 1, 2, 3, 4. El cuarto trasto pisa el dedo tal. Okay. Así fue como aprendí. Okay. Y luego veía que cantaba la canción, cambiaba de tono y movía la mano. Y como yo sabía que era, por ejemplo, una canción en sol, sabía que segunda de sol es re. Y movía la mano y decía, ah, ese es re. Pero ¿cómo lo pone? Y pausa y otra vez adelantado. ¿Quién era, por ejemplo? ¿Quién estaba tocando? En esos tiempos, no, pues iban todos los grupos, iban invasores. Los invasores iban ahí con Rómulo, los escorpiones. Me gustaba mucho ver a los escorpiones. Iban muchos tropicales, sí. Pero iba Carlos y José. Iban, pues iba Ramón, iban todos los grupos. Iba Pilo y sus tremendos en Pilo, ese tiempo. Claro. Y a todos ellos yo me ponía a verlos y grababa, le paraba y así fue como aprendí. Bien, entonces te fuiste desarrollando, fuiste haciendo música, ¿seguías en la escuela? Sí, en la escuela. ¿Seguías la secundaria? La secundaria. Y en la secundaria ya traía mucho más la inquietud musical. Ok. De hecho, soy del barrio de Aarón. Sí, Aarón Martínez, sí, la Pantera. Somos del mismo. Saludos, compadre. Mi compadre Aarón. Pues es que la Azteca ha dado mucho músico, ¿sí? La neta. Sí. Juan Tavares también. Tavares es de la Azteca. Es de ahí. Sí. Aarón. Y ahí en la secundaria ya hacíamos payasadas de música. Ya traíamos a todas las huercas, nos poníamos a tocar a la salida en las famosas tostadas de Doña Hilda. En las tostadas famosas de la Azteca. Y ahí nos poníamos a Aarón y yo a tocar. Y ahí teníamos a todas las huercas, risa y risa. Y desde ahí ya le dábamos a la cantada. ¿Y no pensaste hacer algo con Aarón? No, fíjate. En su momento, no. No. Fíjate que en ese tiempo, Aarón traía un concepto de un grupo de rock. Ajá. Y yo también, porque todos mis amigos les gustaba el rock. A mí me gusta mucho el rock. Pero la verdad, yo ya traía la idea de hacer algo norteño. Y mis camaradas, los que eran skaters, no, hicieron un grupo de rock. Y ensayábamos puras rolas del Tri y de Guns N' Roses y de todo ese rollo. Pero yo, la neta, yo me salía del ensayo, llegaba a la casa y me ponía a ver acá. ¿Y tú cantabas? No, yo tocaba la guitarra eléctrica. Ah, ok. Pero fatal, ¿no? O sea, andábamos en, y Aarón también tenía su grupo. Y acá terminábamos de ir del ensayo y un camarada de allí nos veníamos y nos poníamos a ir puras rolas norteñas. Norteñas. Y compraban unas cervecillas ahí en la casa. Y me decía, dile a la raza, güey, que no te gusta eso. Le dije, no, me van a correr de la raza, güey, porque somos supuestamente bien rockeros, ¿no? Y hasta que me atreví y les dije, ya saben qué, raza, yo ya estuvo el rock, yo le voy a pegar al norteño. ¿Y qué hiciste? No, me puse a practicar, a ensayar. Y me ¿No armaste ningún grupo, nada? No armé ningún grupo. En ese tiempo, un familiar de nosotros, don Lupe Chávez. Sí, cómo no. Tío Lupe. De los Reales de Nuevo León, el papá de los Reales de Nuevo León. Ah, bueno. Saludos a don Lupe. En ese tiempo, Lauro, que era vocalista, primo en ese tiempo. Primos tuyos, ¿verdad? Son primos. Lejanos. Sí. ¿Verdad? Y ellos hicieron un grupo. Nada más habían 4 canciones, compadre. Pero mi tío Lupe les compró. ¿No eran los Reales de Nuevo León? Sí, los Reales. Ah, ya los Reales. Y mi tío les compró todo. No, pues autobús y sonido, tenían todo. Todo, güey. Sí. Tenían todo menos jale. Cuando el pica pica. Tenían todo menos jale. El gacho, güey. Hombre, tenían todo. Tenían hasta seguridad, compadre. Escoltas y todo. Equipo, audio, ingeniero. Tenían todo. Bueno, es que. Y acabamos de ensayar. Y ahora que no, no hay jale, güey. O sea, había todo menos jale. Y yo ahí iba a entrar, pero en el bajo sexto estaba un primo hermano de Lauro. Okay. Y me acuerdo que mi tío me dijo, güey, hay chance, pero en el bass. Y le dije, no, pues va, con tal de andar en un grupo. Y me meto, pero me meten de cargador, güey. ¿Os tocas el bass y aparte eres cargador? No. Puro cargador.
iban a, en un tiempo que corrieron al del base, yo iba a estar ahí mientras en el como cargador. Ok. Entonces, nomás unos meses, nada más se volvieron como año y medio cargador, güey. Me vieron muy ancho de espalda, dijo Piporro. Era bueno para cargar. Oye, yo creo que a mi tío le gustó cómo cargaba. Oye, un año y medio, güey, y la neta nunca me metieron. Y ¿Y tú les pedías que te metieran? No, pues yo sabía, la neta, no sé qué rollo ahí, no sé, nunca me metieron. Y yo ahí en espera. De hecho, Lupe Chávez, que ahorita trae los reales, Lupillo. Ajá, Lupillo. Mi primo estaba bien chiquitillo, ni para cuándo. No, yo vi que no, y no, y no, y no. Y el saxofonista de ellos que tocó, grabó el Pica Pica, me dijo, ya me voy a salir, güey, porque yo quiero tocar el acordeón, no el sax. Y ahí fue donde mi papá, Mario Salinas del Húngaro, dijo, vamos a un grupito, yo lo represento, yo los muevo, porque él era el manager de los reales. Ok. Pero tampoco sirvió para conseguir fechas de jefe, güey, no tenía nada en jale. ¿Y qué grupo armaron? Los Villanos de Nuevo León. Ok. Fui de la generación de los de Nuevo León. ¿Quiénes de los conocidos actualmente estuvieron en ese grupo? Nadie. No, Víctor Quintanilla era el acordeón, se dedicó a otro rollo, ya no se dedica. El beisista del cual iban a correr, sí lo corrieron hasta que yo me salí y se vino con nosotros en el beis. Ok. En la batería entró Bernabé, un amigo que su hermano era el acordeonista de la tropa colombiana. Ok. Javier, él se vino a la batería y armamos los Villanos de Nuevo León. ¿Cuánto tiempo trabajaron así con los Villanos? Un año, güey. ¿En bares? En boditas, mi papá nos conseguía boditas y barecitos. No, pues yo he vuelto loco porque andaba en un grupo. Ok. Luego de los Villanos, estuviste un año. Me hicieron una agachada. ¿Qué te hicieron, güey? Me la aviento aquí, güey. Sí, güey. Oye, fíjate que cuando yo andaba con ellos, yo estaba muy ilusionado, ensayábamos en mi casa, ahí en la Azteca. Uh-huh. Y a dos cuadras de mi casa viven familiares de Don Ramón Ayala, primos, familia, uh-huh, unas primas, uh-huh, hermanas y todo. Hay mucha familia de Don Ramón. Y en paz descanse, mi compadre Javi, ya murió él en un accidente. Él me dice, güey, fíjate que se va a lanzar ya mi primo, güey, Ramoncillo. Yo a Ramoncillo lo conocía desde que iba, cuando fue el 15 años de Claudia Cano. Hace mucho. Él andaba ahí en el Ramoncillo, Ramón Ayala Jr. Sí, Ramón Ayala Jr. Y me dice, oye, van a lanzar a mi primo y andan buscando músicos. Okay. Y me dice, ¿no quieres meterte, güey? Tú eres bien bueno para los José. Le dije, no, güey, la neta, yo no quiero andar con nadie, yo prefiero andar en un grupo. Y le dije que no, güey. Y estaban audicionando músicos y yo me quedé con Villanos de Nuevo León, bien feliz, güey. Pues no, estos estaban haciendo un complot para chisparme, güey. Los Villanos. Sí, sí eran Villanos, güey, de verdad. Y te corrieron. Entonces, estos canijos ya traían un plan, el beisista, güey. El beisista, güey, la traigo bien clavada, Armando, ahí va, güey, de una vez la voy a tirar. Él era cartero, me acuerdo, y muy buen beisista, pero era cartero, cartas en aquellos años. Los niños no entienden eso, ese término. Ahorita eran unos señores que andaban con mochilas y repartían cartas en las casas. Jaimito Cartero, sí, como el chavo. Jaimito Cartero. Y él estaba alborotando a los otros dos chavos y le estaba diciendo, güey, vamos a hacer un grupo versátil donde cante una chava, metemos un tecladista. Y en eso yo le digo al baterista, oye, fíjate que me hablaron de Ramón Ayala Jr. y no me quise ir. Y ahí el vato me dijo, güey, te digo algo, cabrón, me siento bien mal. Te hubiera sido, ¿cómo, güey? ¿Por qué me dices eso? Dicen, hombre, güey, nosotros, Armando nos está motivando a correrte, güey. A meter un guitarrista y cambiar todo el estilo. Y yo, no manches, güey. Yo le dije que no allá que él. Y él fue el que me dijo, me da mucha cosa, güey, tú te has portado con madre, ensayamos en tu casa, tu papá le echó un chorro de ganas. Yo creo que debes de saber esto, güey. O sea, te vamos a chispar, güey. Ok. Y no, compadre, me salí ese día corriendo a la casa de mi amigo. Le dije, güey, ¿cuándo son las audiciones? Dijo, déjame le hablo a mi tío. ¿Las audiciones las están haciendo aquí? Sí, aquí. Ok. Y se tardó de ahí como 2-3 meses para conseguir mi audición. Y ya lo demás es historia. Pues entré con Ramón. Ahí, eso es una anécdota. Me audicionó Fidencio Ayala y me quedé. Wow. Sí, güey. Okay. Y me fui a las grandes, güey. Con Junior, Cuando el madrazo de Ramoncito. Sí, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto? Por esta vez lloré, Monterrey de mis amores, Sabor Amargo. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? 4 años y medio. Pues el éxito, o sea, el tiempo que estuvo trabajando Ramón. Sí, no, la locura, me tocó una época muy bonita. Todo Estados Unidos y todo México lo recorrimos. Sí, claro, traía todo el apoyo y además eran muy buenas rolas, la neta. Sí, en ese tiempo lo traía Sony y era un artista de los prioritarios de Sony, güey. O sea, él. ¿Y tú hacías segunda? No, hacía coros ahí. Nada más coros. Coros. El que hacía segundas era el del acordeón. Ok.
Y me imagino, digo, no me acuerdo, pero producido por los Ayala, me imagino. Sí, lo dirigía Don Ramón, los dirigía. Después, cuando entré yo, los discos que grabé yo ya no los dirigían los Bravos, ya solos hacíamos la grabación nosotros. Okay. Por eso ya no pegó, güey. Oye, pero sí hicieron buena cantidad de éxitos, la neta. O sea, el tiempo corto que estuvo Ramón trabajando, Ramoncillo, sí. Hizo buena cantidad de éxitos. Hasta que murió, güey. ¿Qué? No, se muerto es loco. Ah, no, un saludo para Ramoncillo. Saludos a Ramoncillo. Que también debe tener mucha historia que platicar. No, me cállate, compadre. ¿Verdad? Chisquis Boys. Exacto, saludos a Ramón. Bueno, y estás 4 años ahí, ¿y luego? Y luego Ramoncillo, chinga, me lo voy a comer también. No. ¿Qué tiene? Tranquilo. Le pego. Le pego, tranquilo. Ramón Junior, fue un muy buen patrón, güey. La verdad, yo lo aprecio y lo quiero mucho. Se portó a toda madre conmigo. Pero yo siento que cometió muchos errores, güey. Y los errores que él cometía a mí me sirvieron para aprenderlos. A mí me sirvieron mucho y no hacerlos. Yo he tratado de no hacerlos. Yo le decía a él, güey, no hagas esto, cabrón, estás haciendo mal. Pero obviamente cuando estás en el éxito, güey, y todo, no escuchas a la gente, güey, no escuchas a nadie. La verdad, cometí errores que yo ya miraba, güey, que iba a pasar lo que pasó, güey. No es hablar mal de él, yo creo que él lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces. Él llegaba tarde a las presentaciones, a veces no daba entrevistas, cosas por el estilo, y yo iba viendo cómo iba bajando eso. ¿Fue hasta cierto punto un artista fabricado? Pues no, fue un... No. ¿Él sí quería la música? Sí, sí. No, le encanta la música, pues, o sea, y fue un proyecto que Don Ramón hizo junto con él y se lo ofreció a Sony le encantó, lo agarró y pum, prendió. Y la verdad, el chavo tenía mucha imagen, era un galanazo, güey. Donde íbamos, reventaba y se llenaba de chavas, o sea, bruto. De hecho, lo buscaban para eso, para el atractivo femenino. O sea, iba mucha mujer a verlo, muchas chavas. Pero este canijo, pues, chavo, güey. Tenía, sí, claro. Junior tenía 23 años, güey. Sí. Ramón Junior. ¿Sin necesidad económica? No, güey. Pues no había nada. Y traía un super mega autobús, sí, claro. Y la verdad, un nivel muy, muy, muy pro. Agarraba hoteles los mejores. O sea, era un chavo. No. Mis respetos. Yo, la verdad, lo aprecio mucho y le aprendí mucho. Pero miraba fallas y se peleaba con un representante, se peleaba con otro. Entonces, llegaba el momento en el que de repente dejábamos de jalar un mes. Y un mes para un grupo que viene jalando, claro. Es un golpanazo. Entonces le decíamos, güey. ¿Qué onda, Ramón? Ponte el tiro. Y no. Entonces, Argelio Garza, ¿sí? Es familia de ellos, es primo de Don Ramón, primo hermano. Argelio, el que poder, sí, sube el poder. Es primo hermano de Don Ramón. Okay. Él era el bassista, güey. En ese tiempo, pues los músicos decíamos, y en ese tiempo estaba en la batería Johnny, que se fue con Límite. Sí. Compadre Johnny. En ese tiempo el grupo decíamos, güey, ¿qué está pasando, cabrón? Aquí, o sea, este cabrón cada vez está agarrando mal rollo y estamos batallando con el jale. Entonces Argelio nos confía, se dice, ¿saben qué, güey? Me habló el poder del norte, güey. Ok. Yo me voy a ir, güey, porque aquí, la neta, pues el primo no agarra el rollo. Entonces sale Argelio y se afloja el grupo, ¿va? Entra otro bassista. Y luego Johnny nos dice, güey, me habló Límite, güey. Y pues Límite. Y, caray, entonces va Johnny y el acordeonista, Ramón lo había corrido, un muy buen acordeonista, José Isabel Chabelo. Y yo me traigo a mi compadre Ángel Ortiz. Pero aquel ya miraba yo la falla y en ese momento tuvo un pleito con una representación. Estaba se había ido con Oscar Flores y allá había... Se había peleado con Servando y luego se fue con Oscar, luego se peleó con Oscar. Entonces nosotros le decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. Entonces dijo, no, me vamos a descansar unos 2-3 meses. Y nosotros, ¿3 meses? Sí, hombre, al rato busco qué rollo. Ustedes hagan eso. Pues en ese tiempo me quedé sin jale. Y en la casa, mi mamá, yo estaba soltero, por ahí vive Rico, sí conociste a Rico, en paz descanse, jalaba con Salomón. Sí, claro, claro. Bueno, Rico claro. Es de mi barrio, mi compadre Rico. Él me hablaba de unos chavos que se andaban armando un grupo, que es Torrente, que no se llamaban Torrente. Entonces él me dice, hay unos chavos que tocan con ganas, el acordeonista lo andaba agarrando Salomón, y no te quieres ir a jalar con ellos, ¿no andas con Ramoncillo? Le dije, no, ya no ando, puro cuento, güey. Sí andaba, sí. Pero no había jale. Entonces me los presenta. Nos vemos, hacemos un ensayo y me dicen, andas libre, sí. Oye, hay un barecito allá en Sendero. Se llamaba El Cuatreros.
Me dice, vamos a buscar, dicen que quieren grupos. Fuimos y para suerte mía, el dueño de ahí, uno de los socios, era amigo de mi barrio, de la Azteca también, para variar. Y nos contrata, compadre, en el mismo momento que vamos y nos ponemos a calar. Y en el lapso de los 3 meses que paró Ramoncillo, logramos abarrotar el antro. A ver, pero ¿y qué grupo era? Nos pusimos Los Elegidos. Porque con los que yo entré decían ellos, no, ya traemos su nombre, se llama Elegidos, que es Juan Pérez, Juan Luis Pérez. Juan, el que, sí, saludos, compadre. Que es Intenso y bueno. Ah, de aquí se fue con Intenso. Entonces Juan Pérez me dice, no, el grupo es mío y se llaman Los Elegidos. Ah, está bien. Yo dije, pues con este vato no me voy a jugar un ratito y al rato que arranque Ramoncillo ya los voy a chispar. No les dije, les mentí. Pero cuando entramos al lugar, ese compadre lo abarrotamos y me sentí extasiado porque el lugar, la gente demandaba, ya llegaba, va a tocar Los Elegidos, van a tocar Elegidos. Y el dueño ya nos subió el sueldo. ¿Y qué hacían? Extraordinario. Pues tocábamos, estaba muy de moda Lo Tejano, güey. Ok, ¿y ustedes tocaban Tejano? Nosotros tocábamos muchas canciones de Lo Tejano. Y no, pues lo abarrotamos el lugar, wey. Se abarrotó, era la locura. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el Far West. Y los dueños del Far, cuando cerraban, se iban para allá, güey. Sí, güey. De hecho, ahí desfilaron, iban, en ese tiempo iba Emilio a agarrar el cotorreo, Emilio Navaira, lo subimos a echar paloma, Juan P. Moreno. Entonces, fuimos como que el boom. Entonces, cuando Ramón Jr. se reconcilia con Don Servando y otra vez ya va a entrar a la oficina, me dice, ya arreglé para que se vengan. Entonces, dije, güey, ya estoy jalando yo con un grupo. ¿Con qué grupo, güey? ¿Qué puedes hacer? Dijo, ¿sabes qué? Ahí voy para allá. Le dije, hoy tengo jale. Y llegó al bar ese, güey. Y vio que estaba bien lleno y vio que la raza bien prendida y me dice... güey, ya estuvo, ya, está bien el rollo aquí, güey, pero pues, ya están más chidos los bailes. Y ya estaba yo así como que ya bien emocionado. Le dije, güey, ¿sabes qué, güey? Yo no. Aquí me quedo, ya no me voy. Y por todo el antecedente que venía viendo. Claro. No le dije a él. Yo creo que se está enterando ahorita, güey. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya, ahí muere, güey. No, te voy a dar chance, güey. Agarras mucho vuelo y la chingada. Entonces me quedo. Y se agüitó mucho conmigo y me dice, bueno, recomiéndame a alguien. Uh-huh. Y le dije, sí, no te apures, yo te recomiendo a un camarada que anda empezando, güey, ahí se está poniendo al tiro y toca bien. Ajá. Y le recomendé a Tavo, güey, a Gustavo, el de Relámpago. Ah, ok. Relampaguitos, sí. Ahora se llaman Relámpago, no sé. Uh-huh. ¿No? Relampaguitos. Sí, algo así. No. El Relámpago, no sé, algo así. Sí. Y lo metí por mí, güey. Ok. Con Junior. Y yo me quedé con el grupo. En ese tiempo se nos arrima una compañía. Y nos agarra y nos quiere registrar el nombre y nos damos cuenta que está ocupado. Ya estaba registrado. Y ahí es donde nace el nombre Torrente. Mi papá nos puso Torrente. ¿Por qué Torrente? Porque no encontrábamos nombre libre. Un nombre que estuviera libre, güey. Ajá. Mandábamos a registrar el nombre que teníamos elegidos, lo mandamos a la Ciudad de México por correo, hicimos el pago en el banco y todo el rollo. Y nos llegó, no aceptado el nombre porque ya estaba registrado. Entonces... buscamos otro nombre, le pusimos Reelegidos. Ok, no. Tampoco, aceptado. Y luego otro nombre, entonces mi papá nos hizo una lista de nombres diferentes y mandamos como 3 nombres y todos llegaban confirmados. Entonces dice mi papá, bueno, hay lana para estar pagando. Sí, porque cada uno tiene que estar pagando. Y no teníamos lana, entonces le digo, ¿sabes qué? Pues danos nombres bien inusuales. Entonces nos dio nombres bien raros, escogimos uno, lo mandamos y estaba registrado también. Entonces dijimos, no, pues ¿sabes qué, güey? Pues Torrente, güey, está bien raro, suena rockero ese nombre, güey, pero pues ese mero. Y lo mandamos y libre, güey. Ok. Y pues ya tengo yo con el nombre 20 años, ¿no? Sí. Ya tenemos 23 años. Y llegó confirmado y nosotros así como que, chinga, madre, pues ni hablar. Nos pusimos Torrente, llegamos al bar y anunciamos y nos abucharon en el bar. Porque dijimos que íbamos a hacer ahora Torrente, ya nos conocían como Elegidos. Ok. Ah, está bien gacho ese nombre. Y ahí empezó, compadre. De ahí se vinieron otros bares, hasta ir a parar a Barrio, que fue el bar, pues el mejor bar de todo Monterrey. Exactamente, pero bueno, ¿estamos hablando de qué año ahí? ¿Hace 20? Como en el... como en el 98. 98. Sí, como en el 98. En ese año, todavía nada que ver con representación y con disquera, no, ni nada. Seguías en los bares. Puro antro, queríamos jalar y agarrar dinero, estábamos fogueándonos, como dicen. Ok, bien. ¿Llegas al Barrio? Llegamos a Barrio. Pero mucho después. Como 4 años después. Ok. Llegas dentro de todos los bares, llegas a ese lugar que es el Barrio. ¿Y cómo te va ahí? Muy bien, ¿no? Muy bien. Pues era el mejor antro de todo Monterrey. Así es. De hecho, ahí salió Nicho Hinojosa.
Y de hecho fuimos el primer grupo norteño porque no había música norteña. Era un antro muy exclusivo que inclusive el primer día que fuimos a tocar nomás tocamos 3 canciones. ¿Por? Porque era muy exclusivo. Ok. No podía arriesgarse el dueño a meter música norteña, tenía miedo. Pero fue la locura, güey. Ok. Entonces él tenía... Tenían 2 antros, el San Pedro Antiguo y el barrio. Entonces desde el miércoles me firmaron, les firmé. Y ahí hicimos temporada, 6 años jalamos con ellos. ¿Es el mismo grupo que conocemos ahora, casi? No, ya ahorita no, nomás Mauri, mi segunda voz. Ok, Mauri. Mi segunda voz. Ya ahí entró Juan al barrio, pero al poquito tiempo fue cuando Rogelio me habló y me dijo que se desintegraba el grupo y me pidió el paro. Juan Pérez. Sí, me pidió el paro de prestarle al acordeonista. Y está hablando de Rogelio Campos. Rogelio Campos, sí, mi compadre Rogelio de Intenso. Se separaron y Rogelio se quedó y me dijo, oye, me dicen que el chavo que anda contigo toca muy chido el acordeón. Le digo, sí, la neta, sí. Me dice, no me lo prestas. Le dije, pues vamos a hablar con él, pues si no es mío. Hablamos con Juan, se fue un fin de semana y me y lo ya quitó. No regresó. Ya no regresó. Intenso en el boom en ese entonces. Sí, en el boom. Se va Juan y ahí meto otro acordeonista, Luis Andrade, que fue el que grabó con nosotros, el que le tocó la grabación. ¿A Juan no le tocaron nada? Nada. Juan no le tocó nada. Ok. Se fue y a vuelta de año me lo topé ya en los escenarios con Intenso, ya nosotros le abríamos a Intenso. Ok. Sí. Dentro de esas cosas del barrio, yo creo que este el antro que más satisfacciones te dio, ¿no? Sí, me dejó muy, muy buenas satisfacciones y unas muy cabronas también. Unos conocidos muy... Todo pasa por algo, mi querido. Claro. La línea está marcada y los planes de Dios son perfectos. En un tiempo culpé haber llegado a ese lugar. Obviamente lo culpé cuando estuve preso, que más adelante me imagino que vamos a hablar de eso. Pero me dejó muchas satisfacciones. La verdad, nos dio un plus impresionante de cobrar. En ese tiempo cobrábamos nosotros 6,000 pesos por una boda. Al llegar a trabajar a Barrigo, nos despegamos en aquel tiempo a cobrar 25,000-30,000 pesos. Wow. Sí, o sea... Es que eran mucha gente foránea, mucho estudiante de Tech de UDEM, raza muy pudiente. Entonces, el lugar me dio un nivel muy... ¿Qué tocaban? ¿Norteño, pero qué? Todo lo de moda. Intocable, Pesado, okay. Palomo. Okay. No me conoces aún, era la locura y todo para qué. De Tucanes, cosas así. Okay. Y hacíamos traíamos un repertorio mexicano, le hacíamos nosotros el popurrí mexicano. Tocábamos canciones de José Alfredo norteño. Y era la locura. La locura, claro. Entonces, Barrio creció y abre cadena en todas las varias partes de la República y nos vamos. De hecho, conocí a Elías, güey. Medina. Sí, ahí jalaba, él cantaba ahí en una trova. ¿Cómo así? ¿Cómo trova? Y de ahí nos fuimos a abrir un barrio en Veracruz, un barrio en San Antonio. Pues te fue tan bien que en ese temporada, en el 2000, ¿te casas, güey? En el 2000 me caso, sí. ¿Ah? Ahí, de ahí salió de ahí todo. Salió todo. Sí. Están muy buenas las propinas, compadre. Sí, claro. Sí, sí, muy buenas las propinonas. Hay una canción, te pagaban muy buena lana. No todos, pero sí, no algunos todos, clientes. No todos, pero la mayoría sí te ponen muy unos buena. Unos güeros altos. Unos güeros simpáticos, parecidos a una muñeca. Bueno, te casas en ese año, en el 2000. De hecho, acabas de cumplir 22 años de casado. Hace que... Ahí te va, 31 de mayo. Sí, compadre. Compadre, por favor. Saludos a Mariana. Oye, ¿te acuerdas más tú que yo? A ver si te hablo cada vez. No, pero es que te No, porque yo mi vieja se enojó, no me acordé, güey. Oye, bueno, entonces ahí conoces a la gente que todos sabemos que conociste, sigues avanzando en tu carrera y llegas a grabar para Cerca. Sí, ahí me encuentro yo a Servando Cano Jr. Ok. Como cliente él. Sí, él andaba de cotorreo ahí. Okay. Él iba ahí con su esposa, hoy con su esposa. Okay. Él iba ahí a divertirse y todo. Y ahí me ve y me dice, ¿cómo? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Andas aquí? Te perdí la huella. ¿Se conocían del Azteca? Sí, desde niños. Éramos amigos desde niños. Okay. Y me dice, te perdí la huella. Es de Ramón. Hombre, ¿qué ando? Dice, oye, este bar está fregón. ¿Y qué andas haciendo? ¿Dónde estás grabando? No, hombre, arrímate, güey. Ve a la casa. Ahí a la oficina. Y ya me arrimé. ¿Eso fue en qué año? En el ¿firmas con Cerca en qué? En el 97, okay. 98. En el... 2008. Perdón, en el 2007. 2007. Sí, 2007, okay. 2006, 2007, por ahí. No me quiero equivocar. Creo que las puertas del infierno salió en el 2007, 2008. Ok. Sí, no, 2006, por ahí, porque en el 2009 fue cuando me llevaron a la Facultad de Comunicación. Exacto. Me internaron. Estuviste trabajando. Y pues, aquí la cuestión es, tu primer éxito fueron Las Puertas del Infierno. Sí. Y luego... ¿Y qué le digo al corazón? Y luego, ¿a poco no? ¿A poco no? Y luego Vete. Vete, sí. Y luego...
Bueno, y también ya era la oportunidad, firmando con esa empresa, pues de convivir con grandes grupos, sí, y de tocar con ellos. Sí, y aparte conocía, ya conocía algunos, por ejemplo, a Don Ramón ya lo conocía. Sí. Pues me hice amigo de todos, digo, soy muy amiguero, y empezaron a echarme la mano. Don Servando también me mandaba a abrirle, pues, a todos. A todos, sí. O sea, Intocable lo conocí antes de que fuera Intocable, o sea, ellos anteriormente, ellos eran un posible grupo para hacer el grupo Ramón Ayala Jr., güey. ¿Sí sabías esa? No. Claro, güey. Ellos iban a ser, estaban en la mira de don Ramón de ser el grupo de Ramón Ayala Jr. Yo así los conocí. Okay. Así me los presentó Ramoncillo, cuando yo los conocí a Ricky y a René. Okay. Y a Checo, Y no, además que ellos admiradores de Ramón de toda la vida, ¿verdad? Pero admiradores. Entonces andar con Ramón Ayala Jr. era como que, sí, pues qué chido, ¿eh? De hecho, cuando nosotros nos íbamos de gira, Ricky y René se iban de gira de puro gusto, güey, con nosotros. Ellos volaban y se iban a California, allá no los topábamos. Y ellos así como que, ah, qué chido, güey. Me decían a mí, qué chido, güey, yo quisiera ser como, cállate, ahorita. De pum. O entonces sí los conociste desde antes de... Sí, sí, claro, güey. Sí, ¿y sí, ellos sí iban a ser, eran propuesta para ser músicos de Ramón? Ellos estaban en la propuesta de Don Ramón de meterse a ser el grupo de Ramón Ayala Jr. ¿Y luego por qué no se hizo? Ahí te va. Ramoncillo me platicaba que no le convenía traer un grupo tejano porque los sueldos iban a ser en dólar. Era más difícil para él pagar porque el lanzamiento de Junior fue primero en México. Sí. Entonces, no le daban los números porque él sabía más o menos a lo que iba a entrar en el costo de su proyecto, Ramón Ayala Junior. Entonces, los descartó y se vino a Monterrey y agarró un grupo regio. Okay. Y quedaron fuera. Sí, ya, o sea, sí, yo me acuerdo que hasta Checo, el de las, sí, tumbas, me decía, venga, se nos peló el tiro, no habrá chance de que me metan a mí las tumbas, dile, me decía, ay, yo, Carlos, ¿sabes por dónde vamos? No sabíamos el golpanazo que iban a dar, güey. Checo Serna. Mi compadre Checo Serna, todo dar, y todavía decía Ramoncillo, a lo mejor me traigo a Checo, güey, nomás a Checo, okay, y Checo le decía, pero ya iba Ricky, iba René, iba... A vernos, sí, a vernos de cotorreo. Pero en el grupo, o sea, ese grupo completo iba a ser, iba Johnny, me imagino. Sí, ellos, claro. Okay. Era otro bassista, ¿no? Nada más iba a cantar Ramón. Sí, ellos iban a ser nomás el grupo. Lo iban a acompañar. Wow. Sí, sí. Qué buena historia, no, sí, me la sabía yo. Sí, claro, ese rollo. Digo, yo me acuerdo, a mí me lo platicó Don Ramón y me lo platicó Junior y José Luis Ayala, en paz descanse. Entonces, sí, digo... No creo que sea una mentira. Y me acuerdo porque Checo estaba en puerta de entrar. Ya después de que ya éramos nosotros grupo, el grupo de Monterrey de Junior, porque el tumbista Ramoncillo lo iba a sacar. Okay. Y estaba Checo, y Checo así como que le rogaba a Dios que entrara, güey. Sí. Todavía no. Tenían el disco de Mágico Amor ellos, pero todavía no funcionaba. Sí. Wow, qué historia, no me la sabía. ¡Pum! Se fueron, okay, para arriba. Bendito Dios. Sí. Dieron un golpanazo. Bueno, entonces... Llegas, firmas con la compañía, haces los éxitos y empiezas a trabajar, te digo, con los grandes. Pero ya conocías a los Ayala, ya tenías relaciones importantes. Sí, con ellos, pues con los de la firma, con Rogelio, pues estamos casados con familiares. Sí. Entonces, pues de volada el encuentro ahí llegaba y, pídeme el fin de semana para irme contigo. Ahí andaba yo de necio pidiendo, ajá, paro. Y sí, voy a hablar con Don Servando. Y ahí iban y le decían a Don Servando, venga, pues mándenme a Torrente para que me abran el viernes. Y ya agendaba una fechita. Ok. Y lo iba con Don Ramón, lléveme este fin. Bueno, déjame le digo a mi compadre que te mande el sábado. Órale, y así, compadre, andaba. Ya sabes, todos los días picando piedra ahí. ¿Hasta dónde llegaste a la escuela? Porque pues, ya te ocupaste. ¿Hiciste secundaria? Estamos hablando de música o de la escuela. Pero, ¿qué te importa? ¿Alcanzaste a hacer secundaria? ¿A la gente qué le importa que me corrieron de quinto de primaria? Te mato. Te corrieron, güey. ¿Eh? Te corrieron. Porque era muy buen músico, güey. No, compadre, llegué a la prepa, nomás a la prepa 8. Ok, ¿y la acabaste? No, primero. Y luego Ramón Junior, güey, yo lo conocí. No, compadre, salté, hombre. Nunca burrales, compadre. Nunca no se te dieron. Nah. O sea, no era burro, güey. Era muy distraído, le decían a mi mamá. No, pues ya andabas en la música. No, sí, compadre, yo andaba en la música, era muy inquieto y la verdad no iba. Y mi mamá, cuando salto de la prepa, ay, soy muy gacho, güey. Pedí también una ausencia de 3 meses, sí, como Ramón Junior. Papá, mamá le dijo, a este cabrón me lo mandas a la escuela. Entonces, cuando yo le digo, papá, no, yo no quiero eso, yo quiero ser músico. Y papá, era su delirio la música. Okay. Entonces, conmigo fue como el más dócil, güey. Dijo,
Bueno, claro, pero le vas a echar ganas. Y mamá, no, ¿cómo lo vas a apoyar? Que se meta a estudiar. Y papá dijo, no, 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 vamos a darle chance. Y mamá así como que... Y mi jefe me apoyó, güey. Entonces ya me zafé del... Wow. Y me pegué a la pura música. Gracias a Dios. Pero estudien, chavos. Sí, sí. Para que sean alguien, para que no sean músicos. Mijo, me estás viendo, güey. Pásame esos dos que se fueron para tercera. Oye, güey, ¿sí cómo le exiges que estudien? ¿Eh? Con el cinto, güey. Sí, ya el sé. Cinto. Sí, ¿o de qué, a qué te refieres? Sí, no, no, sí, sí, sí. Pero no te han dicho, pa, ¿tú tampoco estudiaste? Pa, te lo sé, no me digas. No, no, güey, yo le digo que tiene que echarle ganas, güey. Si no, andar así como yo, con la parque, con raza, güey, fastidiando en entrevistas, está cabrón, güey. Oye, pues tu carrera de éxitos, digo, ya me acuerdo mucho de bailes grandes que ustedes iban a tocar, sí. Ya ustedes con buena cantidad de éxitos, sí. Pero llega ese diciembre del 2009 que cambia tu vida. Para mucho gusto, compadre. Saludarte, compadre. Cambia tu vida, sí. y de la de muchos, sí, que estaban involucrados ahí. Tú llegaste a ese lugar en Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Fuiste a trabajar. De hecho, ya lo he dicho en otras entrevistas, nosotros fuimos contratados para ir a... Nos contrataron en Puebla. Ok. En Puebla. Y todo se dio porque el fin de semana anterior a cuando me detuvieron, nosotros tuvimos un fin de semana en Puebla. Okay. Estuvimos en Estado de México el viernes, el sábado estuvimos en Puebla y el domingo estuvimos en un lugar que se llama San Martín de las Pirámides. Bien. Allá también en el Estado de México, pegado a Puebla. Y como pusieron publicidad y a Torrente le iba muy bien en Puebla... Pusieron publicidad por todo Puebla. La gente que nos contrató andaba ahí en ese momento. Ok. Entonces, el grupo tenía buenos éxitos allá en el sur. Y vieron, entonces, cuando nosotros terminamos el fin de semana, antes de terminar me hablan de la oficina, me dicen, oye, no te regreses porque me están diciendo que quieren que te quedes por un evento, una posada de una agencia de carros. Así fue la contratación. Ok. Para los que no saben, cosa que no se dijo en las noticias. Entonces les digo, bueno, yo aquí me quedo en el hotel, va. Pero no dan el anticipo, como debe de ser, van las oficinas. Entonces, como no me hablan de la oficina, yo me regreso. Ya nos queríamos venir, queríamos llegar a la casa. Cuando vamos en camino, ya veníamos llegando casi a Saltillo, me hablan y me dicen, oye, ya depositaron. Sí. Para que te quedes ahí en el hotel. Le dije, no, ya vengo llegando a Saltillo. No manches, cabrón. Sí. Entonces le digo, no, pide vuelos, güey, o sea... Es que el evento es mañana, era un lunes, entonces era un martes, me dicen. Entonces, a ver, déjame arreglo eso. Entonces me arreglan vuelos. Entonces ya veníamos en el autobús de regreso. Llegamos el lunes y el martes nos regresamos en vuelo. Nos regresamos en vuelo y llegamos a Puebla. Y al llegar ahí a Puebla, gente tampoco saben esto, llegamos y me encuentro en el hotel a Don Eliseo Robles. Okay. Iban a tocar Don Eliseo y nosotros. Así iba a ser el tiro. El martes no se hizo el evento. Y Don Eliseo no se hizo. Y Don Eliseo tenía un compromiso el miércoles. Ok. Entonces. ¿Por qué razón no se hizo? ¿Qué le dijeron? Pues después me enteré. Ah, ok. Entonces okay. No se hace el evento. ¿Pero a ti no te sonó raro que no se hiciera? No, ¿habían pagado vuelos? ¿Habían? No, pues qué rollo, güey. No se hizo. No, se va a cambiar. Bueno, aquí estamos. Ya pagaron. Nos quedamos en el hotel. Entonces Don Eliseo dice: ¿saben qué? Yo me voy a regresar. Porque yo tengo compromiso mañana y el evento me vale, yo pierdo en su anticipo. Y se vino Don Eliseo. Entonces me dice, no, es mañana. Entonces me quedo al otro día, el miércoles. Y me dicen, oye, ya me hablan de la oficina. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, ya quedó, no va a ser el miércoles, va a ser el jueves, ya asegurado. Porque ahí se movió el rollo de la posada y bla, bla. Ah, pues está bueno. ¿Quién te hablan de la oficina? Sí, la oficina. No, pues está bueno, nos quedamos. Y el jueves me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ahí va Ramón para allá, va a tocar también Ramón. Dije, pues sí, pues Eliseo no estuvo, Don Ramón es el mismo estilo. Ajá. Entonces me dicen a mí, para que reserves habitaciones, como lo hace cualquier grupero que estás. Tú me hablas, compadre, estás en tal hotel, resérvame, voy para allá. Claro. Yo reservo, ¿va? Cosa que no fue muy buena para mí, ¿verdad? Se usó en contra mía. Entonces... Yo sí, porque tú hiciste la reservación, sí, bueno, y después en el show. Entonces, va. Pero eso es bien común. O sea, sí, yo voy claro. A Aguascalientes, allá están, no sé, tal grupo. Oye, compadre, están ahí, vamos para allá. Antes no era de hablar, no. O sea, ahorita no. Todo está bien fácil. ¿No? También antes hacía, pero éramos así, de que andas para allá, resérvame 4 habitaciones, vamos en camino también. Entonces reservo. Llegan los bravos el jueves y ya nos alistamos de temprano. Y como no traíamos autobús nosotros, porque nos fuimos en vuelo, yo pedí vuelos malamente. Pero bueno, así eran las cosas. La oficina contrató unas camionetas para nosotros, 2 camionetas para mover a Ramón y a nosotros.
no cabíamos los Bravos y Torrente juntos en las camionetas porque teníamos el backline, los monitores, todo ese rollo. Pues cuando llegan por nosotros al hotel, a Puebla, ¿ve? Nos levantan gente y ya desde ahí nos damos cuenta que se miraba medio turbio el asunto. Las camionetas, la gente. Okay. Tú sabes, se ve así, a caray. Entonces el chavo que va y se presenta, dice, todo tranquilo, no se pongan de nervios, compadre, el evento así, ya está, todo bien, vamos a echarle ganas y vamos a jalar. Todos así, pues. Ustedes no sabían a dónde. Todavía no sabíamos a dónde. Ah, pues vamos, ya estamos aquí. Jalar en esos lugares hemos ido, y el que diga que no miente. Sí, claro. O sea, todos hemos ido a jalar ese tipo de, con esas gentes. Y pues vámonos, sí, vámonos. Pero no cabíamos, entonces ellos dicen, traemos una camioneta, porque se suban con nosotros los que no quepan. Y pues no, pues los Bravos, obviamente les dimos prioridad que ellos se suban en las camionetas que nos rentaron la oficina. Y una parte del grupo se fue para allá y yo me fui en la otra camioneta con unos de los muchachos míos. Y ya nos fuimos al evento de Puebla. Pero nos vamos y nos vamos. El evento de Puebla era un masivo. No, era una supuestamente íbamos a ir a una posada de una agencia de carros. Ok. Era lo que íbamos a tocar. Diciembre, posadas. Nos sacan, nos llevan. Oye, nos salimos de Puebla, güey. Y agarra carretera. A ver, ¿no tocaron en la agencia el evento de carros? No. No, obviamente te das cuenta que eso era... O sea, acuérdate que esa gente no te va a decir, oye, vamos aquí, sí, le pachanga, claro, estamos... Claro, claro. No, o sea, va a ser un evento tal... Te mienten, obviamente, así lo hace mucha gente. Entonces, cuando ya llegan y vemos a las personas, dijimos, no es una agencia, es obvio, ¿estamos de acuerdo? ¿Era una quinta? No, o sea, no sabemos dónde íbamos. Ok. Pero dijimos, no es una posada, una agencia, ¿no es cierto? Pero vámonos. Nos sacan de Puebla y nos salimos de Puebla, del estado. Uh-huh. Y agarra por una orilla y le damos vuelta al Popocatépetl allá por un lado y mirábamos el Popo del lado derecho, el Popocatépetl. ¡Ah, caray! ¿Pues dónde vamos? ¿Cuántas horas hicieron? No, como unas... Unas 5, güey, 6 horas. ¿Qué es lo que hicimos? Le dimos toda la vuelta al DF, güey, por el lado allá, rumbo al Popocatépetl, por aquel lado. Y hasta que ya vimos un anuncio que decía Cuautla a tantos kilómetros y Cuernavaca, dijimos, no, pues vamos para acá. A Morelos. Le llegamos a Morelos, nos cambian, se va ese chavo, nos suben a otra camioneta y ya nos llevan a un lugar. Es que... ¿Ustedes con miedo o no? No, hasta ahí no, güey. No. No, porque no sabes a dónde vas, no sabías, no. Y ya llegamos al evento y estaban tocando los Cadetes. Ok. Nos relajamos y dijimos, está chido, está tocando. Conocidos. Conocidos. Sí. Y ya entramos y cuando llegamos vimos el personaje que estaba ahí. Okay. ¿Quién era? O sea, caray. O sea, ya ahí entre los músicos, güey, la fiesta es de Perengano. Ya, cabrón. La gente y los medios piensan que estás con ellos picándoles el ombligo y risa y risa. No. Eso no es. Es un trabajo. Cierto. O sea, como mucha gente me lo achaca y me dice, y a veces la gente me tira o me dice, tú cuentas, eres muy rollero y no dices la verdad. Pues es la verdad, güey. O sea, yo no me voy a sentar, nadie se va a sentar con esa gente como si fueras gran amigo. Te saludan por la atención, sí, porque claro, te reciben. Claro. Pero todo el tiempo estamos acá y ellos están ahí. Entonces, cuando llegamos, lo vemos y de lejos, sí, ahí está y todo. Pero hasta ahí el nervio normal. ¿Qué era quien tú conocías? No. O sea, del barrio. No, nada. Este evento estaba don Arturo Beltrán. Ok. Y ya vimos y, pues está bien, su rollo. Algo de nervios, normal, porque ves mucha gente que lo cuida, todo eso, pero pues estamos aquí, güey. O sea, estamos todos, te sientes seguro, bien, sí. Porque estás platicando y está tocando ahí un grupo. Y al final del día, pues, ellos andan en su rollo y ustedes en el suyo, ¿ah? ¿Eh? Como ha pasado siempre, sí, y como todos los músicos, sí, que van, sí, pasa, güey. Sí, claro. Tocando, tú acabas, te, sí, subes a tu camioneta. Cada quien hace su show. Claro. O sea, me refiero que ustedes están tocando y ellos están divirtiendo, claro, tan sencillo. Entonces, nosotros así estuvimos, en un lado tocaban los Cadetes, acababa Cadetes, se venían aquí a platicar, luego seguíamos nosotros y estos platicaban con él, yo seguía Ramón, así. Y ahí sucedió lo que todos saben, llegó el gobierno. Tocó, estaba tocando Cadetes cuando llegaron y luego... Ramón. Okay. Y luego don Ramón Ayala y luego nosotros. Ajá. Entonces, íbamos por dos presentaciones cada quien, dos sets, tú sabes. Digo así. Ajá. Tocaron Ramón y luego tocamos nosotros. Y luego, ¿qué horas eran? Cuando llegamos ahí eran como las 9, 10 de la noche. ¿Y cuando tocaron ustedes? Como la 1 de la mañana, 12. Okay. Y luego como a las 2 de la mañana, que fue cuando llegó el gobierno ya, los militares. ¿A las 2 de la mañana? ¿Ustedes ahí alcanzaron a tocar? Sí, una tanda. Ok. O sea, estaban los Cadetes y luego siguió don Ramón su primera presentación y luego nosotros nuestra primera presentación.
Y luego cadetes, ya iban 3-4 horas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y luego Don Ramón. Y al tocar Don Ramón en su segunda presentación, al llevar 4 canciones, ahí fue. Y nosotros seguíamos. Y estando en el evento, va una de las personas, el que se te arrima, que jala para esas gentes, sí, va claro. Y nos dice, oye, compadre, ¿que quién se quiere quedar? ¿Que se pueden quedar? Porque pues, ahorita le vamos a seguir para que mañana toquen en otro eventito. Y Don Ramón tocaba el otro día en Estados Unidos. Ya era jueves. Y nosotros íbamos a estar aquí en el Far West. Okay. Iba a estar... Don Servando hizo un evento que se llamaba como Nueva Generación Norteña. Era Leyenda Herederos y Nosotros. Okay. Y este... Y luego el sábado vamos a estar con Duelo en Saltillo. O sea, tenían chamba. Sí, sí, dame. Porque acuérdate que se había corrido los días. Ahora el 1 de diciembre que nosotros teníamos saturado. Felices claro, estábamos. Y claro. Valió madre. Entonces, le dijimos que nosotros no podíamos tampoco. No, pues ni hablar. Entonces, Don Lupe dijo que él podía quedarse creo que un día más los cadetes. Nosotros no pudimos. No, pues ni hablar. No, pues toquen. Entonces, bueno, va. Entonces, ya entró Don Ramón, toca su set. Y en donde está tocando Don Ramón es cuando cae el gobierno. ¿Tú qué estabas haciendo? Ahí atrás, platicando, todos. Entonces, vamos a decir que allá en aquella parte están las personas disfrutando, que eran 4 personas, nomás el señor y con 2-3 amigos. A ver, ¿para cuánta gente estaban tocando? Para 3. ¿Es en serio? Sí, para él, para el señor nomás y 2 amigos de él, 3. O sea, yo me imaginaba... Ah, bueno, espérame. Habían mandado traer 23 prostitutas. Ok. Y dijo que los músicos iban a agarrar una, güey. Y yo voy a ir. Ok. Yo estaba así con mal. Yo, a ver, pero según las imágenes que se dieron a conocer, había un despapalle de mesas y la fregada. No, no, no. Era una casa y el señor estaba él con 3 amigos, 4. Okay. Es falso, güey. Los medios se encargaron de hacerlo, decir la narcoposada, güey. No era ni una posada. El señor era un... Para empezar, no era posada. No, no era posada. Era un día normal del señor que quería oír música. Claro. Y el señor cuando quería música y el grupo que quería lo llevaba. Claro, totalmente. Punto. O sea, así era. Todo el poder del señor y a quien quisiera llevaba. Ok. ¿Tú estabas atrás del escenario? ¿Estaba tocando Ramón? Sí, haz de cuenta que estaban... Compadre, estábamos con 2 bocinas así. Sí. 2 bocinitas así. Y tocando la batería así. Pues sí, había el ruido, ¿eh? ¿Con quién estabas platicando en el momento? ¿Te acuerdas? Con una prosti. Ah, no, no sé. Yo le dije, ¿te creas, Mariana? No te creas. Llegó el gobierno, yo estaba sacando la cartera, ¿verdad? No, no. No, ellas estaban allá. Justo antes de que iniciara Ramón, llegaron las 23 mujeres. Llegaron primero, llegaron como unas... ¿Cómo sabías que eran 23? ¿Las contaste, güey? Es que en la detención salió todo, güey. Ah, sí. Sí, tantos, éramos 30 y tantos músicos... Y 20 y tantas mujeres, no daba el número, teníamos que tocarnos de 2 pelados por mujer. era el evento del señor. Okay. O sea, él tenía 10 mujeres. ¿Tú estabas platicando con alguien atrás, no te acuerdas con quién? El momento del... No están grabando, ¿verdad, compadre? No, no estamos en vivo. ¿No está saliendo esto, compadre? Del señor. Estamos en vivo. Sí, avisen. Avisen. ¿Quién es el encargado de cámaras aquí? ¿Quién es, compadre? ¿Eh? El encargado de cámaras, ¿quién es? Quiero hablar con él. Ahí está, Rubén. Un saludo para mi compadre Rubén. Oye, no, sí, compadre. Bueno, tú estabas platicando con alguien. No me dijiste ni salud, con quién. Salud, cabrón. Te batallar con esto. Oye, ni un pinche... A todos les pones un pinche comidón y a mí me queda pura agua. Ahora te voy a decir una cosa. La pinche mejor entrevista que vas a tener, compadre. Vamos a disparar y me tienes con pinche agua, compadre. Austeridad ante todo. Transparencia. Es que, mira, vas bien con la dieta. ¿Para qué le movemos? No, y aparte ando bien jodido la gastritis. Por eso lo hice, güey. Dije, no, mejor ahorita te traigo un melox. Sí, un río pan, por favor, para mí. Oye, luego. Bueno, ¿qué estabas haciendo en el momento de que llegaron? Platicando. Estábamos revueltos entre los cadetes y nosotros platicando. Cotorreando. Ramón tocando. Viendo a las chavas. Ay, güey, está bien buena que la chingada, ya sabes, ¿no? Ahí fisgoneando, pero platicando y de Ramón tocando. Ok. Y en eso llegó el gobierno y se ¿cómo? Hizo... O sea, ¿cómo te das cuenta que llegaron tirando? Porque entra una persona gritando de las personas que cuidan al señor, diciéndole que estaban afuera los soldados. Ok. Y pues nosotros por la inexperiencia, por no saber nada de eso, pues nomás dijimos, el gobierno, pues... Como no traes el chip de preocuparte por eso, dijimos, pues... Entonces el señor... No traes delito, tú no traes delito. Entonces o sea, el señor se levanta y todos empiezan a agarrar armas. Empiezan a cortar cartucho.
y se salen de ahí y paran a Don Ramón, le dicen, cállense, cállense a los hijos, y la chica, y todos así como que, ¿qué onda? Entonces se salen y oyes que prenden los carros, ¿verdad? Así, oye, prenden carros, y todos así, oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? No, no sé. Y en eso salen y ¡puf! Quiebran la puerta de, con los carros blindados y empieza la balacera, compadre. Y cállate, compadre. Pero, una guerra. Pero estaba el ejército afuera. Sí, estaban afuera. ¿Y salen por la puerta de enfrente? Sí. O sea, se toparon con los militares. Sí, con los militares se enfrentaron y se tirotearon y sacaron a Don Arturo, se lo llevaron. Ahí se fue el señor, se escapó. ¿Se hacen los balazos? ¿Ustedes qué hacen? Nos tiramos al piso. Ok. Nos tiramos al piso y no, olvídate, compadre, se hizo ahí zona de guerra, güey. Totalmente. Zona de guerra porque la gente que se quedó a resguardar ahí la casa, por este lado, nosotros estábamos en un pasillo largo, así como este, un pasillo grande. Entonces, haz de cuenta, en el pasillo de este lado estaba la gente, ¿verdad?, de la casa, y en el pasillo hacia allá estaba hacia la calle. Y todo derecho aquí había una escalera de caracol que daba a la planta baja, que era donde daba la calle. Uh-huh. Entonces, por aquí entraron los marinos. Ok. Y la Marina de México y soldados llegan aquí y acá la gente de... Y tirándose en el centro, así en el medio, tirados. No, no, no. Y luego por afuera tiraban granadas, güey. Caían granadas, ¿no? Pues te das cuenta que los oídos se quedaban pues, en silencio. O sea, no, 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 no. Lo peor, compadre, zona de guerra, güey, zona de guerra, tiroteo. ¿No hubo heridos de los...? Ah, hubo muertos. No, 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 pero me refiero de los conocidos, de no. La gente del... De, no, del, de nosotros, de músicos, ni uno, no, gracias a Dios. Ni de las mujeres, ni de nosotros. Otro es el piso. Sí, obviamente hubo a quienes nos golpearon. ¿Qué hacía Ramón? ¿Qué hacía Lupe? ¿Qué eran los tirados mayores? Tirados en el piso, güey. Todos revolcándonos, pisándonos, por todos lados, saltando. O sea, pisándonos unos a los otros, todos raspados. Yo platico a la gente que cuando nos llevaron al asiedo a declarar, yo miraba que todos traían la frente raspada, güey, la nariz. Yo también, y me decían, güey, trae la frente, y trae la frente, todos. ¿Por qué, güey? Y caímos en cuenta que era por el miedo, el nervio de irnos arrastrando, güey, en el piso. Nos raspábamos la frente. ¿Me explico? Sí. O sea, ya cuando estábamos declarando, yo miraba, ¿por qué todos están raspados? Era el miedo, güey. No veas, no sientes, estás... Te pegabas al piso, donde aquí arriba de ti disparando, si pasaban los marinos arriba de ti, pisándote, la cabeza, el cuerpo. Persiguiendo a los otros. Y a nosotros amenazándonos, no se paren, ¿cómo van a saber ellos si éramos buenos o malos? Entonces, entre el resto nos golpeaban y nos arrastraban y nos pegaban y a uno nos fue peor, a unos mejor que a otros. Y bueno, ahí sí se puso bien fea la cosa. ¿En qué momento los detienen? Porque, bueno, la balacera termina en cuánto tiempo, cuánto no. Dura. Pues yo pensé que era una hora, güey, pero horas, pero no, no son horas, son minutos. Nomás que en disparos piensas que dura mucho, pero yo creo que duraría algunos 15 minutos el enfrentamiento. Pero se te hacen eternos, güey. Te hacen eternos. ¿Cómo te levantas? ¿En qué momento? No, dices... ellos nos levantan a puro golpe. Sí, nos levantaron. A todos. A todos, güey. A Don Ramón, a todos, a todos, a todos. Wow. A todos. Sí, güey, a todos. A mí inclusive me pusieron un arma en la frente, güey. ¿Qué te decían? No, pues que nos decían que si trabajábamos para ellos, que quieren que sacáramos las armas, que si éramos sicarios o que si éramos, o sea, bien hundeados ellos en su papel, o sea. Claro, no, pues sí. No, somos músicos. De hecho, hay una anécdota muy chistosa porque cuando, ahorita se vuelve chistoso, en ese momento obviamente estábamos muertos de pánico, pero... Cuando llega la Marina y ya ven que se enfrentan y si es el tiroteo, las mujeres todas se tiraron de aquel lado y los músicos estábamos de este lado. Entonces, cuando entra la Marina, pues volaba mucho, mucho polvito por las granadas y por todos los balaceras y pusieron las miras. Entonces, nomás miraban las luces. Los láseres. Entonces, ellos decían, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Nosotros, vamos a... Estaba oscuro. Sí, era de noche, pero las luces, pero... Pues nada, me compadre, se te vuelve todo así turbio. Y decían, no disparen, no disparen. Gritaban las mujeres, las mujeres decían, no disparen. Hay mujeres. Y nosotros decíamos, no disparen, también hay músicos. Okay. Ustedes lo decían bien. Sí, güey, y luego ellas, no, pero somos más mujeres. Y nosotros, no es cierto, somos más músicos. Y las morras, no, por favor, no disparen. Y pues disparaban, güey.
Y no disparen, somos puras mujeres y puros músicos, pero bien cobardes, güey. O sea, sí, claro. Y él decía, somos 20 y tantas mujeres, 23, nosotros somos 37 músicos, por favor. Después nos reíamos de pinche cobardía, güey. O sea. Sí, claro. Y no, pues ya ven ellos y a ver, los músicos, ¿qué grupos son? No, pues Ramón, pónganse todos los de Ramón Ayala, ¿qué otro grupo? Torrente, todos aquí. A ver, las mujeres de este lado, güey. No, gacho, gacho. De hecho, ahí las mujeres también se pasaron ahí con ellas. Hubo cosas ahí muy fuertes, güey. Que a veces, digo, muchas veces, y me he detenido por decir y ser abierto totalmente en todo lo que viví, pero tuvo gacha la situación. Ahora, muy, muy dura. Después de ahí le dijeron, todos están detenidos. Nos investigan, nos sacan huellas, nos toman fotos. ¿Ahí en el lugar? Ahí en el lugar. Llega así, llegan peritos, empiezan a investigar la gente que murió y todo, y empiezan a ver tu perfil, ven, empiezan identificaciones, nombres, checan con internet, tu nombre, grupo, todo. Y nos declaran testigos. Nos declaran a nosotros testigos. Y las tomas que tú ves que nos suben al camión militar y nos llevan y la chingada se vio muy cruel y los medios ya decían la narcoposada, están arrestados. Realmente no estábamos arrestados. Nosotros estábamos en calidad de testigos. Fuimos a declarar al asiedo. Y nos llevan al asiedo. ¿Qué pasa en ese momento con sus familias? Me refiero a que, ¿cómo se enteran? No, cállate, ven. O sea, no, porque me imagino que no los dejaban hablar por teléfono. No podías avisar lo que había pasado. No. De hecho, mi esposa se enteró de una manera muy, 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 muy cañona, porque todo el tiempo yo le hablaba, ¿verdad? En ese tiempo estaba el Nextel, yo le hablaba. Oye, ¿sabes qué? Vamos para acá, vamos para allá. Oye, mañana estamos con tal grupo y con tal grupo y así. Entonces me dice, oye, ¿cómo les fue? Le digo, no, pues no han venido, pero va a venir, viene para acá Don Ramón, Los Bravos, vamos a tocar con Don Ramón Ayala. Cuando nos llevan al evento y veo a la gente, yo en una oportunidad le hablo por Nextel a mi esposa y le digo, oye, vamos a un evento privado, este rollo está medio raro, para que sepas. Uh-huh. Está bueno, pero todo bien, sí, a toda madre la gente y todo bien, pero para que sepas, ¿no? Todo bien. Entonces mi esposa pues, se duerme, obviamente, y yo tenía una bebita de 3 meses de nacida. Y en la mañana, pues, la noticia bomba de todo el mundo, ¿va? Entonces le habla una amiga a mi esposa. La típica amiga chismosa, güey. Claro. Oye, ¿ya supiste, güey? Pues, ¿qué onda? Agarraron a Ramón Ayala con unos narcos en una fiesta y a los cadetes. Y mi esposa toda dormida. ¿De qué me hablas? Es que estoy bien dormida, estoy todo dormida, son las 7 de la mañana. Prende la tele, agarraron a Ramón Ayala en una fiesta de un narcotraficante. Ella hablándole nada más de Ramón, o sea, no sabían. Chisme, que eso, sí. O sea, chisme. Entonces mi esposa le dice, oye, espérame, Carlos ayer tocaba con Ramón Ayala. Y dice, ay, manita, discúlpame. Dijeron otro grupo, pero ni atención puse a la nota. Mi esposa dice, no, pues la sangre hasta las patas, ¿eh? Cuelga, prende la tele y pum, no, Grupo Torrente, va. Y así fue como se enteró. No, cállate, se le vino el mundo encima, pues. Claro. O sea, ella no sabía, al igual que ¿y yo. ¿Y a dónde se comunican? Si, me imagino que les quitaron todo. No, de inmediato habló el teléfono y pues muerto, pagado y nada. Y empezaron a tener miedo porque pues dijeron que había muertes y todo. Y pues, ¿quién fue? ¿Y esto? Y ella se vino enterando 2 días después de que estábamos bien vivos, va. No fue, no fueron. Ellos como familia, a ver sí, qué pasaba. Güey, mi esposa estuvo, vivió en México. Sí, no, pero en esos días, o sea... Se voló inmediato. Ok. A los 2 días, es que nosotros nos llevaron como testigos, Gil. A la Ciudad de México. Ahí en Aciedo. Y nos tenían bien, nos tenían en una sala con clima y todo. De repente, compadre, se acabó, güey. Presuntos implicados, vámonos, van para adentro. Presuntos culpables, van para adentro. Y nos, a las celdas de ahí nos bajan y nos meten nosotros como... ¿De testigos se fueron a culpables o a...? Presuntos culpables. Presuntos culpables. Sí. Y, caray, pues, ¿qué onda con esto? No, porque en las declaraciones todos están mal. Unos dicen que sí, otros que no. Otros que ya habían ido a tocar, otros que sí. Y se hizo una distorsión, güey. Entonces ellos nos meten a las celdas... Y nos dejan en las celdas de abajo 6 días. Güey. ¿A todos? A todos. A Ramón, a todos nos dejan. Inclusive en las celdas de abajo me encuentro a gente que estaba en la casa, güey. Ya estaban ahí abajo. Yo los vi ahí, caray, qué onda. O sea, okay. Raza que estaban ahí, que los mirabas en la fiesta. Y ellos nos decían, hombre, no se agüiten, Torrente, ustedes se van a ir, ustedes nada que ver, son músicos. Pues nada, güey, se convirtieron en 4 años. En 4 años. Entonces,
estando ahí, ya cuando nos van a sacar ahí, de ahí para llevarnos a la casa del arraigo, es cuando les autorizan una visita a mi esposa y va y nos ve. Tenemos 6 días sin bañarnos, güey. Bueno, ahorita tenemos más, güey, por lo del agua. Oye, hijo de su madre. Va y me ve mi esposa. ¿Les dan de comer bien? ¿No? ¡Hombre! No. Hombre, nos daban un jugo en la mañana y hasta en la tarde nos daban otro juguillo con un sándwich. A todos. Sí, a todos. Digo, lo pregunto por la edad de Ramón, la edad de Lupe, sí. O sea, el trato, ay, cabrón. No, muy cañón. Y la verdad fue muy difícil, estábamos muy tristes. En la celda que estuve yo, a mí me tocó estar con José Luis allá en paz descanse, con Fidencio, con Mario Marichalar, con La Bala, uh-huh, y con Rolly y yo, en la misma celda. En la misma celda. Enfrente de mí al lado estaba don Ramón y Raúl Rosales y unos sobrinos de don Ramón. Al lado de mí estaban otros chavos y luego seguían todos los de Torrente y en la última celda estaban los cadetes juntos. Pero abajo, en el fondo, es un sótano, ahí nacido. ¿Qué? ¿Es un sótano? Es un sótano y cuando detienen a las personas así grandes, ahí los meten, ahí los tienen, es un edificio, o sea, ahí te tienen resguardado, están todos los militares afuera. ¿Qué pasaba por tu cabeza, por la cabeza de ustedes? Pues, esto no puede ser. ¿Qué hacer? No, pues qué, no te la... O sea, decías, ya me voy a ir, esto está mal, no pueden... O sea, ahorita están investigando y van a ver que nosotros somos músicos. Y luego nos mandan a la casa del arraigo. Después de los 6 días nos mandan a la casa y ahí es donde ya nos bañamos, ya nos dan comida y todo. Y ahí nos aventamos 80 días de arraigo, güey. No todos. Del asiedo empezó a salir, ahí se fueron unos. ¿Ahí se fue Ramón? No, don Ramón se fue al arraigo. De ahí se fue Genaro. Ajá. Genaro de Viejones ahorita. En ese tiempo era vocalista de Don Lupe. Se quedó Tabito, el de Viejones. Él se fue en el arraigo, se aventó los 80 días conmigo. Se fue el animador de Don Lupe. Se fueron todos los bravos. Todos los bravos se fueron. Menos Ramón. Y de Torrente se fueron... Nomás se quedó Rolly y el manager. Y yo. El manager, pues por ser manager, ahí se quedó. Era un cuñado mío. Estaba casado con mi hermana, ya se divorciaron, pero él era el manager en ese tiempo, nosotros, Pepe. Y eso nos fuimos a la casa del arraigo. Y luego la casa del arraigo, cuando nos llevaron al penal, ahí se fueron otros. De ahí se fue don Ramón y se fue don Lupe, ¿verdad? Que hubo ya otros intereses, ¿verdad? Ahí se fueron por otro rollo. Pero estando ahí en el arraigo, se salió de control. Yo siento que se le salió de control, la verdad. Me atrevo a decir, estoy mal que lo diga. ¿A las autoridades? Al gobierno, sí. Yo siento que fue tan mencionado y tan anunciado en la noticia. Que tenían que tener detenidos. Que no puedes quedar como un tonto, güey. Ya te detuve, ya dije que estaban involucrados y no tiene nada, compadre. Yo salí absuelto, yo no tengo ni un delito. Yo estoy absuelto totalmente, compadre. Yo me fui a los 4 años con las mismas pruebas que llegué. Yo llego y mis pruebas ni siquiera las tengo. Me dan auto formal prisión para adentro. Y a los 4 años, cuando se cambia de presidente, que era el presidente el que tenía la bronca bien grave con el país, que tenía declarada la guerra contra el narcotráfico, que entra el otro presidente, se aligeran los juzgados, magistrados y todo, y yo hago mi abogado hace una reposición de proceso, o sea, que vuelva a empezar, güey, porque todo lo que yo pedía me llegaba aceptado, o sea, negado, güey, negado, o sea, yo iba... Con todas las de la ley de ellos, de que me dieran 20 años, de 30. Pues cuando se va, se aligeran los juzgados, mi abogado mete reposición de proceso, que se llama, le estás exigiendo al juez que empiece de nuevo. Yo le dije, ¿cómo, güey? Si ahí llevo 4 años, tú, espérame. Se hace reposición, se manda a un juez, lo lee, ve las pruebas que yo llegué, con las pruebas que yo llegué y dice, ¿qué está haciendo aquí, güey? Este vato es inocente. Y ¡pum! Me da la libertad. Así fue. Fuiste... O sea, estuve de gorra, pues. Fuiste de los últimos que salieron. Bueno, tú y Rolly. ¿No? No. No, se quedó Beto Juárez. Beto Juárez todavía se aventó 1 año y medio más. Sí, cierto. Los choferes de las oficinas de cerca se quedaron otro tanto. Y los dos señores que eran los de la caseta de la colonia donde nos detuvieron, también se los llevaron, sí. Don Nicéforo y Don Beto. Ellos se aventaron 6 años. Güey. Nada más por ser los... A ellos los señalaron como halcones. No, nada que ver, pobrecito. ¿Y qué siguen ahí? Ellos salieron a los 6 años. Ok. Sí. ¿Qué pasa en la en tu familia? Porque estás hablando de abogados, viajes, ya no hay una fuente de ingreso. No, pues se acabó el dinero, güey. Yo vendí el autobús, mi esposa vendió el autobús por decisión mía.
Se lo arrebataron, güey, lo vendió bien barato, vendió mi carro, vendió el carro de ella, el dinero del banco se acabó. Tenía un terrenito, aparte del de Cadereyta que tú conoces, lo vendí. Yo estaba pagando mi casa, una cuñada mía me hizo fuerte, ella me hizo el favor de pagar mi casa, continuar. Ya salí yo y después pagué ese adeudo. Se acabó el dinero, güey. Mi esposa se puso a vender pan, güey, literal. O sea, mi esposa vendía empanadas, güey, y se puso, no me da vergüenza, mucho orgullo. Ella sacó adelante a mis hijos. Mi suegro me ayudó bastante. Mi madre me mandaba una despensa por semana. Mi suegra me mandaba despensa. El dinero se acabó. Mi esposa me iba a ver cada 15 días al penal. Después se convirtió en cada mes, después en cada 3 meses, güey, después en cada 5. Güey. Porque no se podía, económicamente. Claro, güey. La familia de mi esposa le ayudaba, le daban dinero para que se fuera, se iba en autobús, iba y me miraba. O sea, Tepico, yo estuve en Tepico y es un chingo de tiempo. O sea, llegar allá y luego el proceso de que te revisen. No, una situación muy difícil, güey. Dejé una niña de pañales, güey. O sea, cuando yo llegué, mi hija ya tenía 4 años, la dejé bebita. Se acabó todo, güey. O sea, yo le dije que vendiera la casa, güey. Mi esposa me mintió, me dijo, ya la vendí y estoy viviendo de eso. Y no es cierto, o sea... vendió los instrumentos, unos instrumentos. Yo le dije, vende este instrumento y otro. No, bien difícil, güey. Se puso a vender empanadas, donas, buñuelos en Navidad, o sea, luchándole, güey. Y así fue como mi vieja sacó. ¿Cómo le explicaban a tus hijos? No, ellos no supieron hasta que ya más grandecillos, los amiguitos del barrio le empezaron a hacer bullying. De hecho, mi hijo ahorita ya tiene mi hijo de 17 uh-huh. años. Lo cambiamos cuando yo salí, lo cambiamos de 2 escuelas porque... Le hacían un chorro de bullying, güey, porque lo tuve con terapia, psicólogo. De hecho, toda la familia estuvimos en terapia, güey, porque fue un golpe muy cabrón emocional para todos. Claro. Sí. Y a mi hijo me le hacían bullying de que su papá era un delincuente y todo ese rollo. Y mi hijo bien deprimido y lo cambié. Y luego en otra escuela y también, y me lo cambié, güey. Lo metí en una escuela especial con niños que sufren del bullying. Ok. Y así acabó su primaria. No, fue un proceso muy difícil. Totalmente. Sí, güey, nos cambió bien cabrón. Yo llegué, mi hija, la chiquita, pues no me conocía, güey. Conocí a otro vato, la verdad. No te conocí, no, pues no. No, no me conocí. La dejaste de brazos. Era bebé. De bebé, 3 meses, 4. Iba a cumplir 4 meses, mija. Qué cosa. O sea, no, habíamos platicado fuera del aire, pero no tan a detalle, güey. Sí, no, y hay muchas, muchas cosas más. Muy difícil, pero. Pero hoy por hoy, Gil, es la mejor experiencia que me ha pasado en mi vida. ¿Es neta? Neta, güey. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Por? Y le agradezco tanto a Dios que haya vivido eso. ¿Por qué? Cuando me quejé tanto, güey. Cuando reproché de Dios, cuando me volví ateo, güey, porque me volví ateo en el penal. Sí, llegó un momento en que... Sí, me enojé con Dios, claro, güey. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, tiende a culpar a cualquiera, güey. Sí. Y yo en ese momento estaba enojado con todos y... Como Dios sabía que yo no era delincuente, ¿por qué me metiste, güey? Porque tú eres el que me tienes aquí. ¿Pensaste en quitarte la vida? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca, nunca, no, jamás. ¿Entraste en depresión? Tremendamente, güey. Luego yo estaba operado, ¿te acuerdas? Estaba recién operado. Tenía una operación en el esófago. Entré con dieta, muy deprimido, claro, güey. Mi terapia y mi propio psicólogo fui yo, ¿verdad? ¿Cómo vives ahí en la cárcel? No, pues muy cañón, güey. Es un cambio de vida total. Te adaptas, güey. Te tienes que adaptar. Terminas adaptándote, güey. El ser humano se adapta a cualquier cosa. Aunque tú creas que no. Tú me puedes decir, güey, yo no puedo vivir eso. Yo tengo un hermano que me decía, no, güey, si me hubieran metido, güey, yo me mato, güey. Sí. Y ahí me decía, le digo, tan loco, güey. No es cierto, güey. Mucha gente llega pensando eso. ¿De qué tamaño era tu celda? Como 3.5 por 3.5. ¿Tú estabas solo? No, somos 5 por celda. Ay, güey. Sí, 5. Y ahí se bañaban en esa celda y dormían ahí todos. Sí. No. Comer te sacan a un comedor. Almuerzo, comida y cena. Okay. Pero cada que sales es un proceso, güey. Te bajas la ropa, te quitas, te bajas la truz, 3 sentadillas, güey. Abre la boca. No, es un proceso, güey. ¿Y con quién estabas en la celda? Estaba con el Chapo, con el Mayo. No. O sea, conocí. Dijeron que cuando salieran me iban a apoyar, así es que esperen pronto un éxito de Torrente. No, cierto. No, compadre, con mucha gente te van cambiando, güey. Ah, es lo que te iba a decir. Te van cambiando, no, te van rotando. Gracias a Dios, el perfil mío, yo siempre he sido así, aunque viví momentos muy depresivos, siempre he sido muy platicador, muy amiguero, güey. Yo me enojé, reproché de mi profesión, güey. Ajá.
yo tengo la virtud de componer rápidamente corridos. Cuando estaba en mi proceso, me hablaban en mi juicio, me hablaban de que yo le componía corridos a los narcos. Sí, les compuse corridos. Le compuse corrido a don Arturo Beltrán, le compuse corridos, a la Barbie, a muchos. ¿Antes de todo esto? Sí, yo componía corridos y a mucha gente a otras les he compuesto corridos. Entonces yo me sentía muy molesto conmigo, güey. Estaba molesto con mi talento, güey. ¿Por qué se me dio ese talento que me vino a desgraciar la vida? No quería saber nada de música, güey, de componer. Entonces ahí todos se me arrimaban, güey, me decían, ay, me compones un corrido, güey. Fíjate que una vez transporté uno, quítate, estás viendo el broncón que traigo y tú quieres que te... Y luego me platicaban historias. Yo, no me cuentes historias, güey. No quiero saber nada que tenga que ver con la música. Pero estaba equivocado, Gil. Realmente me ayudó bastante, güey, el ser músico adentro, güey. Me aligeró mucho mi estancia ahí porque la gente me pedía que cantara, güey. ¿Tenías guitarra ahí? No, a capela, güey. Pero les cantaba, güey. La gente le daba gusto. Componme una canción, Charlie, para mi esposa, cumpleaños. Sí, se la componía y se la mandaban por carta. O sea, sí seguiste componiendo ahí. Sí, güey, compuse muchas canciones. Ya no, corridos, ¿verdad? También. Sí. Sí, pues me salvaba mucho porque había gente muy poderosa adentro, güey. Y me decían que si les componía un corrido, sí se los componía. Y eso me ganaba el respeto de alguien, me trataban muy bien. Si alguien me miraba mal ahí, decían, pues se junta con Gil, güey, aguas, Gil, lo quiere mucho porque le compuso una canción a su hija y a su esposa. Okay. De algún modo me ayudó, güey. Entonces volví a sentirme otra vez, dije, no, ¿cómo? Si este es mi talento, güey. Volví a reconciliarme con Dios, güey. Me reconcilié conmigo otra vez. ¿Estando ahí, sí, en la cárcel? Sí. Y mi perfil, porque ven tu perfil, güey, el pleitista, el desmadroso, mi perfil me fue moviendo de módulos, le llaman módulos, y me movieron a muchas celdas hasta que paré en las celdas de los sentenciados, las personas que tienen 20, 30 años de sentenciados, que me asusté que bastante. Que son muy tranquilos. Sí, güey, porque ya están sentenciados, güey. Ellos, a esas personas les dan trabajo, güey. Ya trabajan adentro. Entonces yo al llegar a ese módulo, a mí me dieron trabajo, yo jalaba en carpintería, güey. Y luego me mandaban a jardinería. Y estar en un penal encerrado todo el día, porque todo el día estás encerrado, nomás te sacan 2 horas diarias, güey. Pues encerrado en la celda. Sí, encerrado en la celda, 2 horas diarias nada más te sacan. Entonces, decir, vas a salir a trabajar a jardinería, güey, cállate, compadre. Ir a cortar el zacate. Era chulada. No, la chulada del mundo, olvídate, compadre. O sea, van a ir a podar las rosas, van... No, yo voy, güey, te pelean ese lugar. Entonces... Yo feliz de estar en las celdas de los sentenciados. ¿Cómo era un día en la cárcel? Muy largo, güey. Platícanos, ¿a qué horas empezaba el día? A las 6 de la mañana te levantan para tomarte lista. A las 5:40 por ahí. 5 ¿Cómo media. Te levantan? Este. ¿Sí es cierto que les pegan en las rejas para que...? No. No, te gritan. Ya viene la lista y pasa la lista. Te toman chorro de listas, güey. No sé si 10 listas o más al día. Te están tome lista. Sí, que estén todos, sí, ¿no? Sí, porque... una fuga ahí. Pero nada, hombre, pues cuando, güey, nadie, nomás el Chapo, güey. Oye, y a las 6 comienza tu día. Sí, y luego a las 7 te sacan a almorzar. Pero ya estás bañado, ya te bañaste. No, el baño te lo dan cuando ellos deciden. ¿Ah, sí? Nadie se puede bañar hasta que ellos digan. Igual que el gober aquí, güey. A ver, empieza a las 6. Saludo, oye, ábrele el agua, tú. Ah, pues no hay, güey, ¿qué le abre? Pues no hay, pero ya va. Ah, tú no te bañas con bote, compadre. Sí, botecito. Compadre. Ya te bañas con botecito. Sí, señor, de nieve. No, yo con plástico porque dura más, güey. No, sí, ahí tienes razón. Oye, que estaba. Ah, tu día, 6 de la mañana y luego a las 7 de almorzar, ¿qué hacías de 6 a 7, güey? Nada, ahí te quedas. Nada, te vas a acostar otra vez. Te tomaron tu lista y te haces un ratito y estás todo el día acostado, güey. Leí lo que no había leído en mi vida, sí, güey. Claro. Agarré el hábito hermoso de la lectura, güey. Ahorita... ¿A las 7 almuerzas? ¿De 7 a qué? De 7 a 8 tienen que sacar a todos los pasillos. Somos 4 pasillos a almorzar. ¿Todos almuerzan juntos? No, un pasillo almuerza y lo meten a ese y lo sacan a otro pasillo. En un lapso de una hora tienen que sacar a todos esos pasillos. Ah, ya entendí. Y luego ya regresas a tu celda y ahí quédate, güey. ¿Ya almorzaba? Pues hay un menú, güey. Huevito. ¿Tú escoges? No. Es un menú diario. Todos los primeros comen lo mismo. Okay. Almuerzas, todos los y todos los días 2, lo mismo, pero es diferente. Entonces, ¿tienen 30 menús? Sí, bien rico. Órale. Muy rica la comida, güey. A veces de repente se la dona o a veces sí, pero rica, muy buena. Okay. Pollito. Tienes nutriólogo, güey. No creas que estás en el topo, güey. Ok. Comes caldo de huevo, güey.
Sí, hamburguesas de rata y eso, no. No, o sea... Buena comida. Sí, compadre, en la mañana... Es que no puedes estar enfermo, güey, no les conviene tener enfermos adentro, ¿me explico? Sin embargo, te enfermas. En la mañana te toca huevito con jamón y un juguito de naranja. Y en la tarde, pues, te toca pollito con arroz y tus cuatro tortillas y agua de Jamaica. Y luego en la cena, una telera con frijolitos y una barrita de queso y otro juguito. Y luego el otro día, salchicha doradita con frijolitos y un panecito, una telera. Y así, compadre. Y luego en la tarde, pues, cortadillo con brócoli. Así, todos los días. Ya tenía yo, el día 6 tocaba mole bien rico. Y el día 15 nos daban pozole. Pero bien light, ¿no? Pues sale como el de afuera, ¿verdad? Claro. ¿Y así? ¿Así? ¿Quieres ir? ¿Qué aprendiste? No, está bien así. No, es que estás siendo emocional. No, güey, no. Eso con la boca, güey. Es que yo no sabía. Yo como que ya están más ricos los tacos acá afuera, güey. Es que la neta, yo no sabía que había tanto menú y tan buena comida, la neta. Sí, son cosas. Yo pensé que les daban cualquier cosa, güey. En los estatales sí, güey. Ok. Es un mugrero, pero ahí es un control muy, muy cañón. Ahí tienes tu médico, tienes tu dentista, güey, metes una papeleta... Y ya te hacen falta lentes, te llevan y te los dan, te dan ropa. Okay. Andamos todos de caqui, güey, todos iguales. Sí, claro. Pero tienes tu comida. Claro que te fastidias, Gil, no es lo mismo, no es un huevito como en casa, güey. Los frijoles, ahí te encargan un piedrón, te tira y tira piedras a cada rato, o sea. Pero yo te mentiría si dijera que está bien mala la comida y que no es cierto. Después de almorzar, por ejemplo, ¿qué sigue? Te meten a tu celda. ¿Y luego? Si te toca en la mañana salir a cancha, tus 2 horas del día, porque dos horas tienes para ir a la cancha, te lo dan en la mañana, pero ellos deciden. ¿Te cancha es ir a jugar fútbol? Es una canchita donde sales a correr y hay 2 porterías y básquet. Tú sabes si juegas fútbol o básquet. Puedes no hacer nada. Correr, caminar, ahí te la andas caminando. Te están vigilando, obviamente está todo encerrado. Claro. Y sacaron tus 2 horas, te meten y baño. Okay. Dan tu baño y luego ya, toca la comida. Y sabes que después de comida, de ahí hasta la cena, estás en tu celda encerrado. Estás todo el día encerrado, güey. Sí, nomás sales 2 horas. Ah, y si hay bronca en el penal, se cancelan salidas. Puedes durar hasta una semana sin salir. O sea, si se pelea algún... Sí, o haya alguna alerta roja para ellos, sabrá Dios, no sales. Puedes durar 3-4 días sin salir. ¿Cero celulares? No, cero. Nada. No. ¿Cero televisión? Nada. No, nada. No, puro libro. Nomás te permiten un radio AM, FM. Ok. Que ellos mismos te venden. Para que no tengas nada, ¿verdad? Y ese es tu contacto con el exterior. Ahí oía la radio. La ranchera se oía en la noche allá. Sí. Sí. La ranchera y unas estaciones de Tepic. Pura banda, güey. ¿No? Yo oía un acordeón y mis oídos respiraban. Porque allá suena mucho la banda. Pero así estuvo la onda. Un día vamos, cabrón. No, está bien así. No, así déjalo. Oye, imagino que hiciste amistades... Neta, o sea, creo que ahí te quitas títulos y te quitas todo. Todos son iguales. Exacto, todos son iguales. Hiciste amistades entrañables, realmente. Sí. ¿Conociste? No, de hecho conocí muchos muy cañones. Sí, pero ahí pues todos son iguales. No sabes. De hecho, mira, te voy a platicar algo. Había una persona, voy a meter su nombre, no lo puedo decir. Sí, claro. Él salía a caminar y nadie se le arrimaba, un señor alto. Caminaba y nomás lo saludaban. Y yo cuando salía al principio yo quería jugar fútbol, me ponía a jugar fútbol por distraerme, pero estaba bien cañón, güey, porque es un deporte de contacto y se hacen las broncas. Ok. Y de volada te amenazan, güey. Ah, ¿sabes qué? Afuera vas a valer. Y espérame, güey. Aquí en el llano todavía te peleas y sabes que te respalda ahí la parca y el otro, ¿ah? Entonces dejé de jugar y yo lo que hacía era caminar o correr. Y siempre caminaba. Y un día ese señor... me dice, oiga, ¿va a caminar ahora o va a correr? Le digo, no, me voy a caminar, véngase conmigo. Le digo, va. Y me pongo a caminar con él. Y platicando, ¿de dónde es? No, pues de Monterrey. Y usted, oiga, no, pues de Tijuana. Okay. Pues, está bien. Y empezamos a platicar. ¿Y cómo es Monterrey? Yo fui a Monterrey. Me decía, no, me decía así, ya, esto, el otro, bla, bla. Oye, ya después el señor cada que salía me decía, tocayo. No se llamaba así, ¿ve? Mm. O sea, el señor se puso un otro nombre. Y me decía, tocayo. Y sí, tocayo. Y todos se me acaban viendo. Y cuando íbamos a la visita familiar, que me iban a ver mi familia, mi mamá, mi esposa, me lo topaba en la visita. Y ánimo, tocayito, échale ganas, saludos a la familia, bla, bla, bla. Entonces un día,
Lo cambian de lugar a él, se lo llevan a otra celda y me dicen, güey, ¿sí sabes quién es ese señor, güey? No, no, no te pases, güey. Es un, pero un megapoderoso, güey. Pero megapoderoso, güey. Nadie se le arrima, o sea, no se le arriman porque no se le arriman porque él no quiere. O sea, cuando él te diga, él saluda y hasta aquí adentro lo respetan. ¿Cómo le hiciste, güey? Pues él me invitó a caminar. Pero después todos los días ibas a caminar, o sea, ¿cómo le hacías? ¿No lo enfadabas? No, él me hablaba. No te pases, güey, ese señor es un pero mega poderoso. Entonces, cuando ya me lo topaba de lado, me saludaba y había raza que me decía, oye, te mandó saludos, don Carlitos. Uh-huh. Me decían, güey, ¿cómo lo conociste, güey? No, no sé, o sea, pues él me sacó plática. O sea, créeme que hasta ahorita no sé ni su nombre. Bien. Porque él entró con otro nombre. ¿Y él sigue ahí? No sé. Lo sabes, ok. No sé, pero son gente muy poderosa que ni yo sabía. Pero pues todos andamos vestidos igual, Gil. O sea, claro, no sabes. Claro. O sea, sí, ahí, sí. De hecho, conocí mucha raza que muy cabrones. Otros inocentes, muchos inocentes como yo. Muchos inocentes, güey. Inclusive ahorita hay raza que de repente timbra mi teléfono. Y bueno, no me compare, soy yo, ya salí. Y yo, ay, güey, tú qué sé. ¿En serio? Sí, me toca bien seguido eso, güey. Ya salimos, mi Carlitos, aquí andamos echándole ganas. Al rato lo contratamos. No, me quítate. Le decía. Pero, pues, a lo mejor eran inocentes. Pues, no, muchos no. Muchos sé que no. Pero, no, aquí andamos, compadre. ¿Qué estamos? Échale ganas, compadre. Deja que agarramos fuerza y al rato lo contratamos. No, muchas gracias. Ya no me échale ganas, sí. Pero, verás, muchos han salido que se dedicaban a eso y ahorita andan totalmente en otro rollo, compadre. Sí, claro. Me hablan y me dicen, mire, compadre, ¿qué andamos? Aprendieron la lección. Sí, güey, mucho. Mucha gente me habla. ¿Por qué? Porque soy una figura pública y porque rápidamente van conmigo y como saben, sales a internet, lo buscas, déjame buscar a este y déjame buscar al otro. Entonces me buscan, ven y me hablan, güey. Compadre, tengo una semana que salí. Oye, ¿ya no hay manera de seguir teniendo contacto con la gente que sí, está ahí adentro? Sí. ¿Mandan cartas? Yo mando cartas a un cuate todavía. Okay. Bueno, ahorita tengo ya como un año que no le mando, pero sí. Es un muy buen amigo. Inocente también. Inocente. Mi buen amigo sea. Y le mando saludos. No puede vernos, güey. ¿Cómo le mando saludos? No. ¿Pero siguen ahí a lo mejor por falta de dinero para abogados? A veces pasa eso y a veces está muy complejo tu situación, muy enredada, okay. Te enredan muy feo. Y hay quienes sí son culpables, tienen broncas muy graves. Pues sí, ¿cómo los enredaron ustedes? Y sin tener nada que ver. Ya ves, güey. ¿Quieres otro trago de agua, güey? Sí, señor. Nada más que vamos con una sección que se llama... ¿Sexo? Okay. No, güey. Las tres que te marcaron. Vamos con esto y regresamos. Estamos platicando con Charlie Torrente. Ya nadie te conoce por tu apellido, güey. Todo Charlie. Tu apellido es... Está muy interesante la plática. ¿Qué tal, compadre? Ahorita que dijiste, no, es que no era, lo mandamos pedir. Ah, qué toda madre. Oye, está muy interesante lo que estás platicando, pero vamos a... No estamos aburriendo, le cambiamos, hablamos algo más acá, más fuerte, ¿o qué? Está muy interesante y sobre todo, digo, gracias a Dios, pudiste librarla. Ahorita vamos a retomar ese tema que viviste ahí, pero vamos con la sección que se llama Las Tres que te marcaron. Vámonos. Charlie, tu mayor éxito musical, para ti. ¿Para mí? Para ti, ¿cuál es tu mayor éxito? Dale, ¿y qué le digo al corazón? ¿Y qué le digo al corazón? Sí, ¿qué le digo al corazón? Es la canción que más le gusta a la gente. Bien. ¿La canción que no te gusta cantar? Dale, güey.
¿De cualquiera? De quien sea, sí, que no te guste. Sí, el palomito, güey. ¿El palomito? ¿Por el currucú o qué? No, porque es una canción que toda la vida se me hace, no, pero a la gente le gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho, pero son canciones ¿Ya que... te hartó? Sí, ya me hartó, güey. Pero no porque sea mala, o sea, es porque... No. Tanto tiempo, güey. No. ¡Currucú! Y lo más que salió... De la chingada. Oye, ¿una canción que tenga algo de historia personal? ¿Algo tuyo? ¿Una canción tuya? Pues lo que le pasó a Torrente, mi corrido, güey. La historia mía. Esa. Esa y una canción que se llama Hombre Prisionero. Oye, ¿habrá mucho pedo si me regalas a mí un tenedor también o no? Ahí está, compadre. ¿Dónde está? Hombre, güey, tenía mejor cuchara yo en el penal que aquí, güey. Espérame. Te voy a entregar uno limpio para que no batalles. No, pero ahorita te traen uno. Si no traigo el del penal, yo me lo traje. No, está bien. Oye, ahí no les dan cuchillo, ¿ah? No pueden darles cuchillos. No, nos dan de plástico. Todo de plástico. Cuchara, nada más, cuchara. Una cucharita. Sí. ¿Qué te ríes, güey? No, nada, güey. Bueno, historia personal, esa canción. Historia personal que tiene que ver mucho conmigo, pues el corrido que se llama Lo que le pasó a Torrente, que okay. Yo cuento mi historia, y un tema que se llama Hombre Prisionero, lo pueden encontrar en Spotify, donde hablo de mi experiencia en la prisión, se llama Hombre Prisionero. Es una canción que donde voy me la piden, compadre, y aparte pues es la historia contada por mí real. Claro. No lo que dijeron los medios, que muchas cosas fueron falsas. ¿Sí hubo mentiras en los medios? Ah, claro, muchas. Muchas, claro. ¿Por ejemplo? Digo, de entrada decir narcoposada. No, bueno, porque esa. Porque no era posada. Esa, ay, madre, güey. Échamelo, por favor. Eso. Mira, agarra. Muchas gracias, compadre. No, hombre, yo dije, chinga, al dedo, güey. Y en el penal. No, ¿Quieres? ¿Te falta algo más? No, nada. Ok, compadre. Perfecto. Oye. Échale. ¿Qué me decías, compadre? Ah, pues pon atención. Chinga, pues, madre, que las cucharas que les daban en el... Ah, no. ¿Que la qué? De la canción. ¿Qué tiene? Del S. El S del S. ¿De cuál, güey? Me perdí. ¿De qué hablas, güey? Estábamos hablando de... Hasta tú te olvidaste, cabrón, ya ves. De la canción, de las historias, de las tuyas que están en Spotify, etcétera, etcétera. Ah, historias sí. Personales. Sí, pero no, había hecho otra pregunta, va, güey. Esa era. ¿Esa? Dice que ya está en Spotify. Sí. Que si quieres, que narrada por ti. Ah, sí, Hombre Prisionero. Es una canción. Yo pienso que estábamos en otro, pero sí. Ahí las encuentran, compadre. En Spotify. Hombre Prisionero. ¿Y de qué habla esa canción? De lo que viví, de estando ahí, de lo que es estar en una celda, güey. Y ahí cuento que lo difícil que es. Está bueno. Ahorita dijiste que era... Digo, te hablo para que comas. Ahorita dijiste que no cambiarías el no haber estado ahí. Uh-huh. ¿O fue algo muy padre para ti? ¿En qué momento se convierte en algo chido? No padre, güey. Ok. Padre no fue agradable. Pero sí fue muy importante en mi vida porque cambió mi forma de ver las cosas en la vida, güey. Lo que yo miraba como malo, esa experiencia mala me sirvió mucho. Por ejemplo, valorar esto. Valorar la libertad, valorar una comida, valorar a un familiar, valorar a mi esposa, a mis hijos, güey, mi cama, un parque, un alberca, una diversión. O sea, lo valoras impresionantemente. Antes yo no le ponía cuidado a eso. La amistad, la falsedad, güey. Yo salí muy decepcionado de mucha gente, güey. Si yo le hubiera reclamado a todos los que se portaron cucarachas, pues, ahorita no tuviera con quién hablar porque fueron muchos. Pero quién, por ejemplo, no. ¿Cómo se pueden portar cucarachas en un... pues estás encerrado? Pues hubo gente que me debía, güey. Mi esposa les pedía que me pagaran lo que me debían y no le daba la cara. Hubo mucha gente que en ese tiempo a mí me iba muy bien. Y me prestas 2, me prestas 3, me prestas 5,000, me prestas... Sí. No regresó ese dinero. Jamás, ni ahora. Hubo personas en las que yo confiaba que mandaba a mi esposa con toda la confianza y decirle, ve y dile que te ayude con algo. No le respondían. Hubo amigos que hablaban mal de mí. Mi esposa se enteraba. ¿Qué decían qué? Pues que sí, era narcotraficante yo, porque no podía ser que tan rápido me hubiera comprado un autobús viejo que teníamos.
y me costó mucho, mucho comprarme un autobús. O sea, la carrera de Torrente no era de 2 años. Claro. Tenías 15 en ese entonces, 15 años al menos, ¿no? Grupo. Sí, como 15 años. La casa, había amistades que decían, dame la casa que tiene, la compró. De volar la compró de contado porque se la compraron un narcotráfico. Muchas cosas, güey. Cuando la casa yo la debía al banco. ¿Qué pasa cuando el día de tu salida, el día que te dicen estás absuelto, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿O ya te venían platicando venían los días? Mi abogado me dijo, estamos en espera de la reposición de proceso. Ok. Cuando el juez lea tu proceso, y si él ve que obviamente tú eres inocente, te va a dar la libertad. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo? Estamos en espera. Esa espera duró como, en lo que él metió la papelería, como 2 meses y medio. Eternos para ti, eternos. Pues no, ya estaba, o sea, estaba impaciente, güey, pero... ¿Llegaste a pensar que te ibas a quedar ahí para toda la vida? Sí, claro, güey, claro, claro. Sí, cuando yo tuve un año, yo tenía un año ahí, yo le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí, tan loco. Tú eres inocente, me decía ella. Le digo, pues si soy inocente y tengo un año. No, pero no pienses así. ¿Cómo quieres que piense, amor? Yo llegué a decirle a mi esposa que se olvidara de mí, güey. Y que se buscara a otra persona. ¿No tuviste contacto con tus hijos durante ese tiempo? Porque me imagino que no pueden entrar. Me los llevaban una vez al año. ¿Así pueden entrar? Sí, sí, me los llevaba al año. A la niña chiquita me la llevó después del año y medio de edad. Porque pues muy bebita no la podía mover. Entras en el 2009 y sales en el 2013. Wow. Sí. Ok. Sales, ¿en qué momento te das cuenta que, cómo te das cuenta que te dicen, que te abren la puerta y te dicen, ya te puedes ir? ¿Qué? Platícanos de ese momento. No. Me llevan una notificación. ¿Qué es esa? Una notificación de mi reposición de proceso. Ok. Haz de cuenta que yo iba llegando al penal, como cuando llegué. Entonces me dicen, oiga, tiene notificación. Pero a veces yo iba, decía, esta es. Me decían, oiga, no, ¿sabe qué? Las pruebas que metió usted fueron aceptadas. Yo, sí, no, no es. Y luego, oiga, tiene notificación, esta es. Oiga, tal papelería que solicitó al juez fue aceptada. Venga, no es. ¿Y así? Okay. Un día me dicen, oiga, ¿tienes notificación? Eran como las 8 de la noche, me la dieron en la noche. Uh-huh. Ah, pues está bien, fui. Y todos me decían, es la libre, Charlie, es la libre, ahí te vas, Torrente, ahí te vas. Ah, ojalá. Dije, no creo, porque... Esa quedaba Rolly también, ¿verdad? Uh-huh. Así, seguía ahí. Y fuimos Rolly y yo juntos. Y al llegar, desde que llegamos vimos que había mucha gente en la vitrina donde te notifican. Y regularmente te notifica una notificadora, una persona, una chava, una... Notificar es, te lee la carta que te llegó. Sí, lo que te tienen que decir, te están notificando sobre tu proceso. Ok. Entonces tú llegas a una vitrina, te ponen de aquel lado con un guardia y aquí son las oficinas de ellos, pero todo subterráneo, compadre. No, es un rollo ahí medio. Entonces, de tal, tal, tal prueba, número tal, 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 fue notificado y yo fui aceptado por el juez para que lo considere y te dan unas hojas. Y tú te lo llevas y ya sabes, ya hablas en tu llamada. Ya le dice a tu esposa, oye, ya ahí me llegó, dile al abogado que ya sí. Y ahí va avanzando, y va avanzando. Entonces, cuando vamos, me dicen, esta es la buena. Le digo, no, hombre, es de noche. Esas notificaciones las dan de día. Y nos vamos y cuando llego yo en la vitrina veo a un juez, a una persona, un escribano, el que apunta. Y dije, cabrón. Y los señores, el día de hoy se le va a dar la resolución de su posición de proceso. No, hombre, cállate, voy nervioso porque fue como cuando llegamos. Y me aquel Rolly volaba, me volteé, me ve y me pega, me hace así, esta es, güey, esta es. Y iban también los señores de la caseta, los señores Don Nicéforo y Don Roberto, que Don Nicéforo, un señor grande de edad, viejito, pobrecito. Ellos iban por otra notificación. Ellos no hicieron reposición de proceso. O sea, ellos no le regresó su abogado al principio. Ellos iban con su mismo trayecto. Y a nosotros nos dan la libertad y ellos les avisan que lo que habían solicitado les fue negado, güey. Y me acuerdo que el señor empezó a llorar ahí donde nos vio, que nos dieron la libertad. Obviamente nosotros también lloramos de gusto. Y nos dicen, ustedes vienen aquí por el delito tal, 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 y tienen tal, tal, imputación, esto y esto. Y con las pruebas que ustedes llegaron,
no coinciden, el juez decide que ustedes son inocentes, están, se les va a dar auto de libertad el día de hoy. ¡Wow! Y, o sea, eso debieron haber hecho cuando llegamos. Ok. Pero no lo hicieron, no lo leyeron, no leyeron ni siquiera. Te pones a llorar, te pones lo que tú quieras ahí. ¿Y de ahí a que sales a la calle? No, no, no. Te dicen, tenemos 24 horas para que le den la libertad, la notificadora. Si no puede, mandar al penal. Entonces, obviamente. ¿Si no puede qué? Demandar al penal, porque me notifica a ella eso. Obviamente, el penal te va a sacar antes de 24 horas. Y me sacaron al otro día a las 10 de la mañana. ¿Dormiste ese día? Pues, más o menos. No, nos quedamos hasta tarde platicando con todos mis amigos. Ese día estaba en la celda con Beto Juárez. Por pura coincidencia, Beto tenía apenas un mes conmigo. Lo habían puesto, habíamos rebotado y cayó. Y un día llega y, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué ha habido? Y estaba Beto ahí conmigo. Me acuerdo. ¿Qué pasaba por tu mente el saber que ya estabas a horas de salir a la calle, güey? ¿Después de 4 años? No, pues bien emocionado, no me la creía. Tenía mucho miedo, güey. ¿A qué? A la sociedad, güey. A la gente, a la crítica. Al narco, güey. Al narcotráfico. Tenía mucho miedo porque me involucraron en algo muy fuerte, güey. Que yo no tuve nada que ver. Que tuve que ver laboralmente, güey. De trabajo. Pero vendieron tan mal a mi imagen que yo tenía mucho miedo que la gente que anduviera en el narcotráfico dijera, este cabrón pues andaba mal. Y pues eso es falso, güey. O sea, yo tenía mucho miedo. De hecho, yo salí y yo dije, yo no me voy a dedicar a la música, ya no quiero saber nada de la música. Yo tenía mucho miedo. Obviamente me costó un año de terapia, o sea, fuimos terapia a la familia. Y, como te decía hace rato, fui a retiros espirituales, y psicólogo, psiquiatra, para que me ayudara a superar eso, güey. Cuando te notifican, ese día te vas, te duermes, ¿sabías que a las 10 de la mañana el día siguiente ibas a salir? ¿Hablaste a tu familia que tenías la libertad de usar el teléfono, de hablarles? ¿Allá adentro? Sí. Allá adentro te daban una llamada cada 8 días de 10 minutos. Ok. Es lo que hablaba para afuera. En 10 minutos hablaba con mi esposa, con mis hijos y con mi mamá. Es lo único que tenía. Cada 8 días, 10 minutos. Y y afuera, pues cuando salí de volada me fui a un Oxxo. Porque te dan dinero para que te vayas en autobús, güey. El gobierno te paga tu... Haz de cuenta, tú eres de Monterrey y ellos hablan a la central, vale tanto, y te dan el dinero y te ponen un taxi. El taxi te va a ver a la central y traes el dinero exacto para que te subas a un autobús. Pero, pues, dame, güey. Ya había hablado yo con mi esposa. Yo me fui a un Oxxo y compré una tarjeta y le marqué. Y me compré unos chicles, güey, que tenía un chorro de ganas de masticar un chicle, güey. Llegué y me compré unos chicles. Y, pues, cállate, lloré, güey, masticando chicles. Rolly también. Rolly quería un gancito. Se lo compré, güey, y también estaba llorando y comiéndose el gancito, güey. Y le hablé a mi esposa, güey. O sea, de hecho, yo le hablé y lo he dicho. Yo cuando le hablé, ya tenía un diálogo listo. Le hablé y me contestó ella. Le digo, oye, ¿estás dispuesto a vivir el resto de tu vida conmigo? Y me dice, ay, chinga. Amor, te tocó llamada. Y le digo, no me has respondido. ¿Estás dispuesto a vivir el resto de tu vida conmigo? Porque ya estoy libre. Y nada, me soltó el teléfono, empecé a llorar, güey. Y se dio el grito ahí en la casa donde dijo, ya salió tu papá y la chica. Y pues hizo un desmadre. Me dijo, sí, mi amor, claro, cómo va a quedar toda mi vida. Y así fue como, ya lo tenía preparado mi diálogo. Dice, decirle, si me lo cumplió, hijo en la chica. Oye, ¿y se fueron en el autobús? No, nos vinimos en avión. Nos fuimos al hotel y ya me estaba esperando todo un cártel, mi gente, güey, el cártel. ¡Cállate, por favor! No te creas. ¿Estás viendo, güey? No, me estaba esperando la abogada, güey. En el hotel. Soy bien juguetón, güey, bien guasero, tú sabes. No, ahorita juego con todo eso. La verdad, mi respeto. La gente sabe qué rollo, güey. Mucha gente me comió y tengo toda la confianza de decir y de guasear porque eso es lo que soy. Yo soy siempre ha sido así. Y bien amiguero. Y eso me ha costado que también me apreciara y me buscara a lo mejor esas personas, ¿no? Pero no tengo nada que ver con eso, güey. Mi abogada me fuimos a su oficina, la abogada nos recibió. Mi esposa ya le había dicho que nos llevara a comer donde quisiéramos. Mi esposa le depositó. Y nos llevó a comer carne asada, güey. Ay, güey, claro. Sí, güey, güey. ¿Qué quiere comer? Aquí venden un brócoli con hambre. ¿Qué quiere chayote? Es lo que más daban adentro, güey, chayote. Sí. Le dije, no, carne asada. Nada que ver, estás en Tepic. Claro. Pero nos llevó a comer carne asada, güey. Una racherita y carne asada, un guacamole y la chingada. No, todo eso que no lo veías allá. No, y dormimos, me llevó a un hotel. Y nos metimos al hotel. El rolillo, y al otro día teníamos el vuelo. Y me acuerdo que me metí a bañar con agua caliente, güey. Empecé a llorar en la regadera, duré un chingo, güey. Rolly me tocaba, ya sal, güey.
Pues te bañas con agua helada, en el penal no hay agua caliente, güey. Ahorita tampoco. Pero, no, güey, me metí a bañar, empecé a llorar y llorar en la regadera, güey. Pues agua caliente, güey. ¿Cómo? ¿Tu ropa, tus pertenencias? No, no sales sin nada. Te dan un pants. ¿Y lo que te quitaron cuando entraste? ¿Se perdió? No, se pierde. Aparte ya no me quedaba, güey. Salí bien flaco, güey. No, pero me imagino traías celulares, traías cartera. No, eso desde la CIEDO. En la CIEDO se lo dieron a mi esposa cuando me detienen. Ok. No, yo no tenía nada, güey. Yo salí con un pants que te dan bien feo. Me quedaba bien grandote. Y aparte salí pesando 58 kilos, güey. 57, bien delgadillo. No pesaba nada. Y la abogada nos llevó a una tienda y compramos un pantalón, una camisa. Y ya, nos veníamos en vuelo. Que por cierto, hizo escala, llegó a México, güey. Y al cambiarnos de vuelo, nos vieron pelones y así, pues te rapan, allá te rapan, güey. Sí, sí. Andamos pelones todo el tiempo. Y a ver, ustedes dos, vénganse para acá, nos metieron un cuarto, güey. ¿No? Y tú otra vez, hijo de la chica. No, güey, estaba yo, güey, temblando, güey. Sí. No. Y nos dan una carta de libertad, güey. ¿Ustedes qué rollo? ¿Qué están haciendo aquí? Sin maletas y nada, así, güey, todos asustados. Entonces nos metieron en un cuarto y chingo de federales adentro, ahí en el aeropuerto. Y yo, no, hombre, no puede ser. Me acuerdo que me agarraron un federal, calmado, nomás te vamos a investigar. Denos las hojas que traen y se las dimos. Ya se metieron al sistema, güey, ya fueron y nos las dieron. Ya corroboramos, están libres, sí, sí tienen libertad. ¿Cómo uno anda en el aeropuerto y ni cuenta te das de eso, güey? Sí, pero claro, hay gente que está viendo todo ese rollo. Y ya nos dieron la hoja y... Se le gana, pues yo se lo tendría que echar. Exacto, güey. Oye, ¿te queda cierto miedo, por ejemplo, si ves a militares o a marinos? Sí, compadre, claro, ¿sí? Claro que sí, güey. O sea, si vas ahorita en tu carro y de repente se acerca un... No, ahorita no. Pero sí, cuando salí, sí, güey, le tenía pavor. Nada, me pasaban las granaderas y me daba miedo, güey. Compadre, yo no quería salir de mi casa cuando salí. Yo tenía miedo que chocáramos, que me miraba todo bien rápido, compadre. No miraba un carro en 4 años. O sea, sales y no, me daba, le decía a mi esposa, vas a chocar, vas bien recio. Y no, voy recio, amor. Más que, compadre, te ausentas 4 años y entras de repente. Le pones pausa a tu vida. Es correcto, compadre, le pones pausa a tu vida. Y luego te vives 4 años de tranquilidad, de silencio, de armonía, porque adentro todos somos amigos, todos nos echamos la mano. ¿Nunca te agarraste a golpes o te agarraron a golpes? No, ahí, no, nunca, gracias a Dios. ¿Sí te tocaron broncas? Sí, y raza que se pelea, pero no te conviene, güey, porque te peleas y te castigan, te quitan tu llamada, güey. Y la llamada es cada 8 días y 10 minutos. ¿Quién quiere no hablar? Claro. El castigo es quitarte la llamada. Sí, y luego, luego la cancha. Primero la llamada y luego la cancha. ¿Y el castigo mayor cuál es? Te mandan a un cuarto encerrado de colchón. Ah, eso sí es cierto. Sí, cuarto de colchón. ¿Que es oscuro? Totalmente, no tienes luz. Y es más un foquillo y es de colchón, güey, porque no te hagas daño. Ok. Sí. No lo conocí, gracias. No, es lo que te iba a decir, no. No, gracias a Dios. No, yo corrí con muy buena suerte, bendito Dios. Obviamente triste, deprimido, lloré lo que no lloré en mi vida, güey. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Pero sales adelante, güey. Tienes que echarle ganas. Totalmente. ¿Qué dejaste en pausa? Hubo una pausa de 4 años. ¿Qué viste nuevo, además del crecimiento de tus hijos, que no existía, que luego existió 4 años después? ¿Qué chinga es tú? Pues el Facebook. El Facebook no estaba. No estaba el WhatsApp. No estaba en las redes de esa manera. Sí, no estaba el internet, pero no estaba de esa manera. Estaba el Nextel. Cuando yo salí, estaba de nuevo el celular. Yo le dije a mi esposa, tengo que conseguir un Excel para... No, ya no existe, amor. ¿Cómo? El Facebook, yo tenía Fotolog. Era lo que tenía yo, el Fotolog. O sea, tú entraste y tenías Fotolog. Y no, el Facebook, no. No. Fotolog y era la página del grupo, Fotolog. Era la información de nosotros. Ni WhatsApp había. No había WhatsApp. ¿Cómo te actualizas? ¿Quién te explica? ¿Quién? No, pues mi esposa, compramos un teléfono y ahora le dije, este es WhatsApp y me vas a agregar. Y luego el Facebook me lo abrió ella y ahí empecé. O sea, no estaba. Ese fue el proceso. Cuando yo estaba en el penal, oía en las noticias. Yo oía mucho a Marta de Baile, güey. Me encantaba ese programa, todos los días no me lo perdía. Y ahí me daba cuenta de todo. Ella iba hablando de WhatsApp y de esto, de Twitter y todo. Radio. Sí, entonces cuando salí, le dije, ¿qué es esto? Y dice, no, ya lo tengo yo, eres esto y es esto. Y ahí me pusieron al tiro en la casa. ¿Qué más te acuerdas? Yo ahorita soy bien adicto, güey.
¿Qué más te acuerdas, güey? Y yo así, ¿eh? Que no existía. ¿Cómo? Espérame. ¿Qué más te acuerdas que no existía? Que cuando llegas a los pleitos, güey, no existían. Allá los pleitos con mi vieja no existían. Yo le llegué y se pusieron bien sabrosos. Oye, pero me imagino que viste puentes, pasos a nivel, cosas que... Ah, sí, el puente de la colonia, güey, donde vivo yo. Ahí ese puente no estaba. Y luego, ¿sabes que cuando... Antes, años atrás, yo siempre le decía a mi esposa... Sí. Ah, Monterrey está creciendo impresionantemente. Para mí deben de poner Morones un sentido y Constitución a otro. Te estoy hablando desde el 2002, 2003. Ah, es que el Alex te lo aventaste adentro, ¿verdad? Sí, y mi esposa me decía... Estás loco, amor. No se puede. Las calles, las avenidas, las subidas. Pues deberían hacerlo, amor. Como en Estados Unidos, como en otras ciudades... Dos avenidillas, una para allá y una para acá, y la otra también. No, es un sentido y un sentido. Está loco. Siempre lo dije, compadre. Muy evidente. prepárate. Tengo bien fuerte. No, güey. Yo siempre le dije, y cuando pasó el Alex, me dice, ¿qué crees que pasó en Monterrey? Cuando fue y me visitó, ¿qué pasó? Pusieron Morones por un lado y Constitución. No es cierto, sí. Cuando llego yo, güey. Que lo ves. Ah, el primer día que me arranqué, ¿dónde le doy? ¿Dónde salgo? Mari le iba hablando, amor, ¿qué onda me pasó? No, ya te pasaste, era por el Express y que era, no, un rollo, güey. Y luego me quería bajar en las calles que ya estaban con piedras, güey. Sí, ¿qué onda aquí? No, esta no está porque se encuentra. Cosas así. Pero me tocó ese cambio bien cañón. Okay. De hecho, no manejaba yo, le decía, no, maneja tú porque vas a agarrar Constitución. Sí, no, yo no sé dónde me voy a salir. Es lo mismo. No, no es cierto, porque el otro día me fui por la libre y me dijiste que era por el Express. No, es que la salida de nosotros en el Express, y así. Eso fue un cambiazo. Sí. Pero ya lo habías predicho. Sí, compadre. Sí. Charly, de hecho, tú, compadre, vas a morir. Cállate los cinco. 250 años. Gracias. Menos. 9-8. Oye, vamos con esta sección que se llama radiografía. No acabaste la otra, güey. No, te quedaste con dos preguntas. Se acabó, eran tres. Fue el éxito, la que no te gusta y la historia personal. Es que no pones atención. Ah, tienes toda la razón. Radiografía. Gilberto. Esta noche, grupera. ¿Qué tal está? Ni en el penal te daban las... Pero sí daban cucharas, güey. Oye, y cuando llegabas allá a las comidas, en el penal, te decían, ¿para comer aquí o para llevar? ¿Para llevar a la celda? Para llevar a la celda. Ahí te va. ¿Tu pasatiempo favorito? Pues leer y ver. Y es que te puedo decir que tocar el acordeón, me gusta mucho estar con un instrumento. Ajá. Pero eso es parte de mi profesión. Ok. Entonces, pasatiempos, así, un hobby, puede ser leer. Leer y ver películas. Bien. ¿Qué tipo de películas te gustan? Me gustan mucho las de romance. Ok. Ay, de joto. Me gustan mucho las de romance y los thrillers así de suspenso. Suspenso, ok. Bien. Pero me encanta ver documentales, compadre. Me encanta ver documentales. ¿De animales? De todo. Okay. Me gusta mucho ver YouTube. Me gusta ver mucho documentales de todo. ¿De países, guerras? De religión, de, okay. De tierras, de guerra, de todo eso. Me encanta. Ok, bien. Ahora, ¿la depresión más grande que has pasado en tu vida? ¿La depresión más grande que pasó? Es eso, estar en prisión. No, pero... ahí es donde más te has deprimido. Sí. Es la depresión más grande que yo he tenido en mi vida. Bueno, cuando murió mi padre me deprimí mucho. A eso voy, porque eso fue en el 2015. Sí, cuando murió mi padre yo me deprimí mucho porque, pues imagínate, todo mi apoyo y toda mi imagen en la música y mi mejor amigo, definitivamente, me deprimí mucho, pero... Y yo tenía una bebita. Ajá. Tenía a mi hija la mayor, ahorita ya, mi hija ya está grande, pero estaba bebé, estaba recién casado. Mi mamá estaba, pues, enviudó, me tuve que ver por ella. Yo vivía en la casa, cuando murió mi papá, vivía con mis papás. De hecho, me iba a salir ya, me tuve que quedar porque murió mi papá. Le dije a mi esposa, no nos podemos ir. No, ¿tenías dos años de haber salido cuando muere tu papá de la cárcel? No, 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 no. ¿Sí, no? No.
Sí, entras en el 2009. No, pero mi papá no murió en el 15. ¿No? No. ¿En qué año murió tu papá? No, mi papá... ¿Fue antes de todo? Mi papá murió en el 2002. Ah, ok. Entonces tengo mal el dato yo. Sí, mi papá murió en el 2002. Ok. El mismo, en la fecha que nació mi hija. Ok. Entonces, fue una depresión muy difícil, pero me hice valiente. Me hice el valiente, me encareté aparentando que estaba con madre y yo solo me la comí ahí. Tenía una bebita, vi por mi mamá, por mi esposa. Entonces, fue diferente. Y la depresión de ya solo, güey. Sí. El mundo en contra de ti, viendo las noticias que hablaban mal de ti, la gente que supuestamente está contigo ya no te habla, güey, te olvida. Mi esposa diciéndome, no, me estoy batallando un chingo, pero no te apures, ya hoy vendí tantas empanadas y ya me consiguió una cliente que me va a comprar pasteles y pinche impotencia, güey. Me sentía bien deprimido, güey. Lloré mucho, güey. La verdad, lloré mucho. Mucho, 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 mucho. Bien. ¿La mayor traición que has vivido? Ándale, güey. No, hombre, no la puedo decir, güey. No. Bueno, pues una más abajito, güey. A ver, la mayor traición... Pues es que ha habido varias. Ha habido varias. Sí, ha habido varias traiciones. Ha habido traiciones de amigos que te fallan y le tomas un chingo de aprecio y cariño a un amigo. Se quieren mucho a los amigos. Y al menos yo, sí. Y de repente me han fallado y me han decepcionado muy cabrón. ¿Y ya no hablas con ellos? Sí. Pero sí. Ya sabes de qué. Pero me han pegado. Te soy honesto. Estamos hablando de lo que me ha lastimado y me ha decepcionado. Amigos. Siguen siendo mis amigos porque hoy pienso diferente, güey. No soy una persona rencorosa, güey. Y menos con lo que viví, lo que te digo y en lo que yo pertenezco y lo... No sirve, güey. No vale la pena estar enojado con alguien y llevar un récord. Pero en su momento sí me decepcionaron, güey. Decepciones amorosas, de huerco, ya claro, sabes. Claro. Pero más han sido de amigos, güey. Bien, creo que la siguiente pregunta está contestada, pero te la voy a hacer. ¿A persona que más extrañas? ¿Verdad? A mi papá. Y a mi jefe, güey. Mi jefe, definitivamente. Todos los días lo pienso. Bien. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido músico? ¿Yo? Pues digo que yo, güey, el entrevistador es tú. Sí, ¿verdad, güey? No, pues a lo mejor mi papá, güey. Estábamos hablando de mi papá, güey. No, tú mero. Chingada madre, pues ¿qué hubiera sido? ¿Para qué te perfilabas o qué más te gusta? Malandro, güey. No, cállate, ¿cómo lo estás viendo? Ahora es cierto, compadre. No, pues yo de huerco... Yo de huerco, según yo, quería ser abogado, nada que ver. Después me di cuenta por la manera de ser y cómo hablo. Después de un tiempo pasó por mi mente ser maestro, güey. Ok. Pero no sé, no me veo nunca. Esa pregunta nunca me la habían hecho, güey. No me veo en otra cosa. En la música. Mira, definitivamente yo siempre he sido bien comerciante, güey. Sí, toda mi vida desde bien huerquito, güey. El comercio... Okay. Definitivamente yo hubiera sido comerciante. A lo mejor si hubiera sido titulado, Gil. A lo mejor ni ejerciera mi carrera, güey. Yo siempre he sido bien comerciante. ¿Eres bueno para vender? Pero sí, güey, machín. Yo desde niño... Yo, mi primer trabajo, güey, yo vendía paletas, güey. Ok. Sin tener necesidad, güey. O sea, no había... O sea, no éramos ricos, pero no era para salirte a vender. ¿Paletas de hielo? Sí, güey, me salí a vender paletas. Yo vendí chicles en los camiones, güey. Ok. Vendía chicles en los camiones... Porque yo quería, él llegaba el día de la madre o el día del padre y se me hacía, decía yo que se me hacía muy estúpido que mi papá me diera dinero para comprarle un regalo del dinero que él me daba, güey. Ok. O mi mamá me daba todos los días para ir a la escuela y todos los niños juntaban su dinerito. Entonces yo y un amigo decíamos, güey, no tiene sentido. Fíjate bien, huerco, de niños. Digo yo, ¿cómo vamos a agarrar el dinero que ellos nos dan para comprar un regalo? Que nos cueste. Me decía, ¿cómo, güey? Vamos a hacer algo. Y nos poníamos a vender chicles, güey. Nos subíamos a los camiones. Ok. Y un día me vio un amigo de mi papá, güey, y le dijo a mi papá, y mi papá me regañó, pero me habló, me dijo, güey, no puedes hacer eso, hijito. Porque tú, o sea, yo puedo mantenerte, güey. Me veo mal, estás mal, corre riesgo. Sí, claro. Y cuando le dije por qué lo hacía, cállate, güey, mi jefe se quedó. Hasta que un día, güey, una vez me fui vendiendo chicles hasta la central de autobuses y unos colombianos me agarraron a chingazos. Ay, me tumbaron, me dieron bajón, me quitaron los chicles y la lana.
Desde la Azteca hasta la Central. Sí, güey. ¿A pie? No, no, en camión. Ah, en el camión. Estoy diciendo que vendía chicles en camión. Tienes razón. ¿Qué te doy? ¿Una salchicha? También cometo errores, güey. Ah, tienes razón. Yo vendía de la Expo a Astra. Hasta había un Astra acá por Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y ahí lo me iba y me venía. Vendía mis chiclitos así. Y luego un día me fui para allá. Hasta la Paraíso. Y unos chavillos que conocimos vendiendo chicles dicen, ¿nunca se han ido para el centro? No, ya los vendes de volada. Y nos fuimos, mi amigo y yo. Y vendíamos. ¿Y chicles 2 por 20. Chicles 2 por 20. En 20 centavos, yo creo. Porque sí, ¿20 centavos? Y andando allá en la central nos bajamos y vimos los puestos y nos emocionamos viendo cosas. Y unos colombianillos se nos arrimaron, unos músicos. Y pum, nos golpearon, nos robaron los chicles y el dinero. A mí. Y a otro chavito, no era mi compañero, otro amiguito que venía. Y me acuerdo que ahí nos dejaron llorando. Y ya me dejé de vender chicles. Y de ahí para acá, güey, agárrate, güey. He vendido de todo, compadre. ¿Carros? Okay. Sí, he vendido carros, vendido joyería. Vendí chorizo. Okay. Caray. ¿Tú lo preparabas? No, del chorizo San Bartolo. Allá en Cadereyta yo tenía mi quintita y un chorizo muy famoso allá. Vendí ropa, vendí tenis, o sea, el comercio... Es lo tuyo. Sí, compadre. Yo a lo mejor hubiera sido comerciante. Yo creo que sí. Va, muy bien. ¿Qué te hace llorar? Ah, pues la injusticia. Las injusticias me pegan bien duro. Ver una injusticia me... Sobre todo, digo, por lo que viví, me ha hecho muy, muy sensible. Y para ser honesto, me he vuelto bien sensible. Soy bien llorón ahora y antes no lo era. Yo era bien, bien cabrón. O sea, era muy así, hombre, no pasa nada. Y hoy una película, una novela, un comercial, güey. En serio, un comercial. Es el nudote, güey. Okay. Y me he vuelto bien llorón. Y he aprendido a llorar sin vergüenza, porque, porque antes era muy reprimido. Me, no creo que me vean. Y hoy... Te pones a chillar en todas partes. Sale, güey, y lloro, güey. Bien. Eso, pero... Bien. ¿Qué le cambiarías a tu vida? No, pues nada, güey. No. Tal cual. Yo estoy con madre, güey. Estoy bien feliz, compadre. Yo estoy bien feliz, te lo juro. Si pudieras desaparecer algo de tu vida, ¿qué desaparecerías? De lo que ya me tocó en mi vida, güey. ¿De lo que ya viviste? No, nada, güey. Nada. No, nada. Mira, hace 2 años me cometieron fraude, güey. ¿Te cometieron fraude? Sí, me hicieron fraude. Compré una camioneta a 240 mil pesos y me chingaron. ¿Cómo? Pues me hicieron fraude. Un experto en fraudes. Compré una camioneta del año y fuimos 10 personas. Es un tema ahí medio largo. Ok. Y me pudo tanto, güey. Me dio mucho coraje, güey. Mucho coraje. Le agarré tanto odio a esta persona que el odio que me causó, que hizo que me generara, me causó mucho daño, güey. Me volvió a enfermar, me volvieron a dar úlceras, me puse bien malo por mi odio y mi coraje. Y mi rencor hacia esa persona, deseaba que se muriera, güey. Porque me costó mucho trabajo juntar el dinero, güey. Después de todo lo que yo llegué y yo pagué todos mis adeudos, güey. Yo debía mucho dinero, Gil, después de estar 4 años parado. Claro. Yo pago todos mis adeudos y luego empecé a juntar, güey, para hacer, comprarme un acordeón, y luego comprarme un bajo sexto. Don Heraclio me regaló un acordeón, lo adoro, al viejo. ¿Heraclio o Huracanes? Huracanes me regaló un acordeón, chulada de señor, porque me aprecia mucho y me vio batallando y me regaló un acordeón. Y luego yo compré otro instrumento. Entonces, cuando yo compro junto mi lanita y me quiero comprar una camioneta, por un amigo me metió a este rollo y creí, güey, y nos fuimos, y era un defraudador que venía de otro país, de Venezuela. Y nos defraudó a 10. Y me enojé tanto, güey. Me pudo un chorro, güey. Y yo deseaba que se muriera, güey. En mi soledad. Y en mi nombre, que se muera el perro. Y así, bien enojado, güey. Y luego trabajé eso, güey. Y después de eso, Gil, me llegó una bendición bien grande, güey. Yo adquirí una propiedad en Bravo, en un lugar en el cual soy inmensamente feliz. Yo pronto me voy a vivir allá. Bravo, Nuevo León. ¿Tu esposa es de China? Es de China y mis suegros de Bravo. Me llegó una oportunidad, una bendición, güey, una cosa fuera de serie. Güey. Algo mucho más de lo que yo pedía. Okay. Fue un regalo de Dios. Y cuando me llegó ese regalo y esa oportunidad, güey,
estando en un momento en el que yo tenía un negocio, porque rentaba camionetas y aparte tengo un negocio de seguridad industrial y recarga y venta de extintores, y aparte el grupo me estaba yendo, iba pero para arriba, y se vino la pandemia. Vendí mis camionetas de renta, güey. El grupo paró y yo acababa de agarrar el compromiso de la casa en Bravo. Salí adelante en la pandemia, güey. Ya tenía mi propiedad, ya había adquirido un carro de nuevo y yo todavía seguía odiando a esta persona, güey. Entonces, llegué a la conclusión, güey, que ni a eso, güey. O sea, me vino una bendición mucho más grande que los 240 mil pesos. Claro. Y no es el dinero, güey. O sea, lo que tengo vale mucho más. Y no es presunción ni nada, sino te estoy dando un ejemplo de que te enfocas tanto en algo, güey, que dices, güey, ya te diste cuenta lo que adquiriste, güey, y todavía sigues enojado por esto. Es que me chingó, güey. Se burló de mí, me chingó 240 mil, güey. Ya tienes carro, ya tu señora también, ya te estableciste la economía, hay mucha casa que te cayó. Tienes trabajo, güey, tus hijos están sanos. Sí. Entonces, ni eso, güey. Ni eso te puedo decir que estoy molesto con ese hijo de su pinche madre. Oye, ¿lo agarraron? Ojalá, güey. ¿No lo han agarrado? Está demandado, güey. Agarramos un abogado, está demandado, lo van a encontrar. Digo, es una tristeza que siga chingando gente, güey. Pero le va a tocar, güey. De algún modo a él le va a tocar, güey. No le deseo el mal, pero bien no le va a ir. Mira, yo no le deseo el mal, pero ojalá y se lo lleve su chingada madre. No, a lo que voy. Gil, está comprobado, güey. Es más daño para mí, es más daño para ti, para la persona que está molesta con él. Es más daño para ti, güey. Sí. Yo me estaba muriendo de problemas de úlcera y enferma y peleando con mi esposa. Y el vato en la playa con los 240 mil. Con los 250 mil de 10 cabrones. A la madre. Sí, compadre, una chula. ¿Hacemos un negocio de esos, güey? No, pues sí. Oye, no, ¿a qué voy? Ni eso, Gil, ahorita. No te puedo decir que yo puedo cambiar, no, porque eso me dio mucho coraje para impulsarme a salir adelante y sacar adelante, y me compré la casa y me compré... ¿Por qué tengo una relación maravillosa con mi esposa, con mis hijos? La amo y la adoro, y hoy en la mañana y todos los días le digo, amor, soy bien feliz. A mi experiencia difícil, güey. Claro. Si yo hubiera quitado el penal... A lo mejor yo hubiera valido madre en mi relación con mi esposa, güey, porque me hubiera equivocado con una pendeja. Valoraste la vida y valoraste lo que tenías. Pero inmensamente. Bien. ¿Qué opinas de las redes sociales ahora que las conociste? Oh, ¿qué opinas? Ah, una maravilla. ¿De los haters? También me divierten, está chido. ¿Sí? Sí, se vale. ¿Nunca te has ganchado, güey? Una vez nomás. ¿Neta? ¿Con quién? Con un pelado me puso algo ahí. ¿Qué te puso? ¿No te acuerdas? Algo relacionado con el narcotráfico. Ok. Que para qué me hacía pendejo, si se ve a leguas que yo tengo cara de marihuana, me dijo el vato. Tienes cara de marihuana y tienes cara que eres un pinche loco, adicto, y tampoco te la vamos a creer. Y le puse algo así, no ofendiéndolo, compadre. No te conozco. Regularmente esa gente, güey, tiene en su perfil una foto de un Batman. Sí, falsas. Sí, no tiene nada, güey. Entonces... yo le puse y mi esposa me dice, amor, ¿qué ganas? No ganas nada. Es la única vez que he puesto eso. Obviamente te das cuenta que es personas que envidian tu puesto, güey. Esa es una. La otra, no llaman la atención de ninguna manera, güey. Y la quieren llamar de esa, güey. No tienen fundamentos, hablan sin fundamento. Entonces, pero fíjate, Gil, gracias a Dios, es mucho más la gente que me pone buenos comentarios que las que ponen malos. Pasa algo maravilloso con las redes, que hasta te defienden estos mismos del que te pone algo, güey. Sí. Entonces, está bien chido, güey, yo lo veo y, ¡ah, qué bueno que le puso eso! Güey. O sea, sí te ganchas viendo comentarios y todo. Sí, güey, yo respondo todo. Ok. Sí, todo lo respondo, les pongo y todo. Y entonces, está bien padre, pero son muy peligrosas también, güey, las redes. Si no las sabes manejar y si te dejas que te atrapen y haces mal uso de ellas, te puede traer una consecuencia muy grave. Claro. Muy bien. Vamos con esta sección que se llama Contacto Directo. Vamos a leer lo que dice la gente. Ahora sí, hablando de redes sociales. Las preguntas que quieran hacer. ¿Mientras me chingo un quesito? Sí, señor. Pueden hacerlo a través de Facebook, pueden hacerlo a través de YouTube. Ahorita mi compadre Charlie va a agarrar una de las redes y yo la otra. Vamos con las preguntas. Contacto Directo.
Oigan, bueno, pues continuamos. Y antes de comenzar con las preguntas, quiero platicarles en este momento que los amigos de Yes Termos Personalizados, mira nada más, compadre, lo que te mandaron. Ábrelo, por favor. Es un regalo de parte de los amigos de Yes Termos Personalizados, que tiene una promoción padrísima. Mientras la abre mi compadre Charlie y lo muestra a la gente, les digo que está el código esta noche. Aprovechenlo, porque bueno, si mencionas que lo viste en esta noche, te vas a llevar la tapa con candado y además el popote. Miren nomás qué bonito está de mi compadre. Muéstraselo a la gente, por favor. Qué bonito, compadre. Mira nada más, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué? Quiero llorar, güey. ¿Por qué? Está padre, ¿verdad? Está muy chido, güey. Ahí está. Ahí está. De parte de los amigos de Yes Termos Personalizados. ¿Dónde lo pueden ver? Ahí va, en esa toma. Viene el Día del Padre, viene también las graduaciones. Los amigos de Yes Termos Personalizados tienen excelentes precios. Además, el diseño que tú quieras te lo hacen, te lo ponen en tu termo para que lo traigas para todos lados. Y te incluye la tapa con candado y el popote si mencionas el código esta noche. Ponte en contacto con ellos a través de Facebook o de Instagram. Ahí está. Es Yes Termos Personalizados. ¿Qué te pareció, compadre? No, hombre, bien bonito, compadre. A ver, déjame lo pongo aquí a cuadro para que salga, ¿eh? Ahí está. Ah, lo tapa el logo. ¿Dónde lo pongo? Ahí, mero. No, donde lo habías puesto. Ahí. Estás jugando. Ahí está. Muy bien. Contacto directo. Ahí vamos con preguntas. A ver qué dice la gente, compadre. ¿Te pareció bien o no? Sí, compadre. Charlie Torrente dice, pues, hay muchos saludos. Dice, ¿con quién te gustaría hacer dueto, mi Charlie? Pregunta Jorge Alberto González. ¿Un dueto? Fíjate que ya hice con dos de las personas, de los artistas que más admiro, con Eliseo Robles ya hice uno, que lo admiro impresionantemente. Ajá. Y con Don Kiko Montalvo, a quien admiro bastante. Chulada. Me hubiera encantado haber hecho algo con Don Lupe Tijerina. Sí. Y ahorita... Y más como admirador tú de cada... Sí, compadre. Pero pues bueno, se nos adelantó el viejón. Y ahorita, ¿con quién me gustaría a mí hacer un ay, caray. Pues, a mí me encantaría hacer algo con Tigres del Norte, con alguien así, sí, compadre, con un grandote así, padre. Luis Portal dice, Charlie, ¿te acuerdas del Overtime? Ahí tocaban ustedes. Sí, en el Overtime, claro. Claro que sí, ahí por el anillo periférico ahí. ¿Sí? Claro que sí, el Overtime. No había agua ahí en el baño, compadre, nunca había agua. ¿Por qué, güey? Sí, güey, no jalaba el agua. ¿Ahorita menos? No, ahorita menos. Entraba así, le veo pipí, güey, pero no. No, ¿cómo no, el Overtime? Oye, ¿y la milenaria Linda Vista? Sí, también. Ah, en la milenaria, cuando yo llegué de allá, del penal, en la milenaria, la bomba. ¿Sí? Me dio jale de DJ, güey. Saludos a mi compadre. Saludos a la bomba. Sí, me dieron jale y yo me llevaba una computadora y ponía música, güey. Es la que estaba ahí en el... En los edificios. En el edificio de los Andros. Y ahí ponía música, güey, me pagaban, no sé, algo ahí, porque, pero no tenía jale. Claro. Iba caminando a la casa y todos los días ahí ponía música yo. Fíjate. Mucha raza pasaba, eres el de Torrente. Órale, saludos. Pero eso fue ahora que salí. Sí. ¿Prefieres acordeón o bajo quinto? Ándale. Pregunta Andrés Loquio. Mi instrumento es el bajo sexto. Lo amo, lo adoro. De hecho, en la casa siempre tengo mi bajo y lo toco. Es algo de lo cual nunca me voy a poder desprender. Pero ahora que agarré el acordeón, compadre, me ha atrapado impresionantemente. Es un instrumento súper precioso que como voy muy atrás de los acordeonistas, requiere mucho tiempo. Entonces, no, pero de uno me quedo con el bajo sexto. ¿Bajo sexto? Sí, con el bajo quinto me quedo con él. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste, güey? Pues ya ni me acuerdo, una cancioncilla por ahí la he de tener. No, ¿y la primera que te grabaron? La primera que me grabaron a mí fue... ¿Quién me grabó? ¿Los Tirillos? ¿O el Cártel de Nuevo León? No me acuerdo quién me grabó primero. Creo que fueron los Tigrillos. Me grabaron una canción que se llama Después de un Coraje. Ok. En coautoría con mi papá. Y luego el Cártel de Nuevo León me grabó una que esa es mía. Y luego me grabó Isaías Lucero. ¿Cuál? Me has de recordar, se llama. Me has de recordar. Yo no voy a olvidarme del amor que me diste. No puedes compararme. Se la di a Salomón Robles, pero Salomón dirigía a Isaías en ese tiempo y la grabó Isaías. Ok. Y luego me grabaron Los Cachorros.
¿Cuál te grabó Cachorros? ¿Qué es lo que puedo hacer? Fue un sencillo después de No Logré Olvidarte. Okay. O sea, No Logré Olvidarte fue en un disco. Y el siguiente disco fue mi canción. Pero estuvo tan fuerte el éxito de No Logré Olvidarte que los demás cortes que salieron para adelante no lo levantaron. Pero está bien bonita la canción. Okay. Y a los Cachorros les gustó mucho. Me grabó también Los Chamacos de Jaime de Anda. Y me grabó Ramón Ayala, El Duelo. Ramón, ¿cuál te grabó? El Gallo, un corrido. Ok. Y el corrido ya no, güey. Y de un malandro. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? Y luego Duelo, ¿cuál te grabó? Otro corrido. Okay. En el disco de corridos. En el disco de corridos. Y ahí me grabó un corrido. Se llama El Joven Valorizado. Le gustó mucho a Iván y me lo pidió. Ok. Y para mí fue un halago porque viene puro compositor máster. Julián Garza, Reinaldo Martínez, Ballero. Teodoro Bello. Y ahí me grabó a mí. O sea, como que quedé pequeño ahí, pero de un gusto enorme porque me considerara Iván ahí en ese disco. ¿Qué otras canciones te han grabado? Pues Torrente. Uh-huh. En Torrente, Un Grito en Mi Alma, que es una de las cumbias que más así. Sí. Y otras cumbias que me ha grabado Torrente. Realmente la composición, Gil, yo nunca me he clavado en hacer. En que déjame compongo para que me graben, ¿no? No. Se ha dado. O sea, ya es cuando me grabó, fue porque Salomón me dijo, ¿no tienes que...? La canté, me dijo, está bien chida, dámela. Y van una vez en una gira que andábamos en Pachanga, estaban cantando corridos y yo canté uno. Y me dijo, ¿de quién es? Es mío. Y se fue y me habló como al mes. Me dijo, Un Grito en Mi Alma, ¿la escribiste en quién te...? En mi esposa. Ok. Éramos novios. Ok. Y a ella se la compuso cuando éramos novios y pasaron años, ¿sabes? Y la grabé. Bien. Y es una cumbia y que... Y yo pensé que la de A Poco No... Era mía. Era tuya, güey. No, siempre pensé, es de Miguel Luna. De Miguel Luna. Miguel Luna. Que le dijo, oye, qué buena canción. Dijo, sí, es una de tantas que escribió. No, Miguel, tiene. No, Miguel, ¿A Poco No? Yo creo que ni se acuerda que es de él. O sea, es una cancioncilla muy X. Él tiene temas muy bonitos. Sí. ¿Y tienes contacto con él? No. 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 No, realmente los temas que hemos grabado han sido porque Homero Hernández me los da. Ajá. Él es el encargado de conseguirnos las canciones. Bien, vamos con más. ¿Qué es lo que dice la gente? Parca solo tiene esa camisa. Pues qué híjole. No. Chingado. ¿Por qué la gente critica, güey? Me pongo camisa blanca para es no... Es que fíjate que yo desde que llegué pensé lo mismo. No es cierto, no es Oye, cierto, compadre. Es camisa blanca para... Aquí lo importante es el invitado. Esto es igual. Para que Oye, no pero es bueno que te digan porque... Ah, órale, pues no sabía que me lo había puesto. No me había dado cuenta, güey. Está bien. O sea, te sirve que te Exacto, digan. Exacto, güey. Charlie, dice Maida de Hernández. Canta y qué le digo al corazón. Bueno, sí. ¿Te puedes dar un besito? ¿Ahorita? Sí, güey. Sí. ¿Cómo va? Ahí te va. El estribillo, la canto toda. No, pues, el estribillo, güey. ¿Cómo aceptar tu despedida si te quiero cada día más? ¿Cómo alejarme de tu vida si no hay vida si te vas? ¿Y qué le digo al corazón si me pregunta dónde has ido? Si por amor me ve llorar, ¿cómo le cuento la verdad? ¡Eso! Oye, te iba a decir, oye, ¿no sientes así raro cantar a capela? Pero así cantabas allá. Sí, cantaba a capela. Pero aquí se siente raro porque estoy acostumbrado a cantar con instrumento. Claro. Oye, hay más preguntas. Échale de la gente. Dice, Luis, dice, ¿la rola de Vete es para alguien? ¿Esa canción? No, es de Elías esa canción. Ah, es de Elías. Es de Elías. Es una canción que me gustó mucho cuando Elías me la ofreció. Zach Villacue dice, ¿no quisieras demandar al gobierno por el tiempo que te hicieron pasar siendo inocente? Hubo abogados que en un tiempo se me arrimaron y quisieron demandar. Para mí se me hace algo complicado. Se lo dejé en manos de ellos y ellos se iban a encargar. Y no, nunca se pudo. Como que está complicado hacer eso, ¿no? Sí, digo, yo no he sabido que alguien... No, pues cállate. Dame capaz y... Se pega peor. Métete otra vez, güey. A ver, no entendió este muchacho, métete. Junto con este que lo entrevista, que es muy curioso. Y aparte siempre lleva la misma camisa. No, güey, la misma aquí y adentro la misma caqui. Pues que no, no se puede decir. Oye,
Tres acordeonistas que admires, José Ruiz Luna. Aquí como un talvo. A Ramón Ayala. Sí. Ah. Y a Don Lupe Tijerina. Don Lupe. Y a Juan Villarreal también. Pero, dijo tres. ¿A cuál eliminas? Kiko Montalvo, Ramón Ayala y El Cachorro. Es que el Cachorro lo admiro porque... El Cachorro lo admiro mucho porque está fuera de serie. Es el mejor acordeonista que puede para mí existir. Pero todos son muy buenos. Pero yo admiro a Don Kiko, a Don Ramón y a Don Lupe porque pues, con esa música crecí yo. Y el Cachorro también. Pero metemos al viejón. Sí. Mi respeto para Charlie, chulada de gente, dice Huasteco de la Sierra. Cuidado, no se te vaya a caer el vaso. Espérame un momentito. Fuerte abrazo de Mexicali. Estoy buscando preguntas. Ahí van. A ver. Bueno, me las están mandando. Acá está YouTube. Ahí van las preguntas. Dice por aquí. ¿Echo otro quesito? Sí, señor. Échale. ¿Qué otros gruperos? Ah, caray. Boli Velázquez dice, ¿qué otros gruperos quedaron encerrados como tú? Ninguno. Pues nomás Rolly, mi compañero, y también el hijo de Don Lupe Tijerina. Ah, Hugo. Vale, saludos. Rogelio Salinas, platica la anécdota de Juan P. Moreno. Oh, está ahí larga, ¿quiere que la cuente? ¿Pero qué es? Esa no me la sé, güey. ¿No la viste? ¿La subiste al canal o qué? Sí. Ah, ok. Está larguita, pero te la digo así resumida. Lo que pasa es que cuando yo estaba chavo, que estaba huerquitío, todavía no tocaba, tengo una tía que vive en Mercedes, Texas, y cuando íbamos a visitarla, me encantaba ver el programa de Johnny Canales. Uh-huh. You got it, take it away, ¿va? Y cuando estaba chavalón, y mi tío ponía el canal y yo me ponía a verlo, y salió, presentó a los chamacos de Jaime de Anda. Ok. Y me impactaron porque salían, pues se tiraban al piso y se ponían el bajo sexto en la espalda. Y me dejaron así súper impresionado. Entonces a mí Juan P. Moreno siempre se volvió así como que, o sea, al top del bajo sexto, ¿no? Y luego llega la época de la música tejana, llegó aquí, pues olvídate, yo lo admiraba bastante. Me hago músico y un día trabajamos con los chamacos y le digo a él, hombre, yo te admiro un chorro, así, a Jaime sí le dije, pero pues yo era bajo sextero, quería decirle a Juan. Y un día tocando ahí en el Cuatreros, donde te digo, fue Juan y se subió, echó una paloma y... Y no, pues era la locura. Y yo, chingue, ¿cómo le digo? ¿Y cómo le digo que que lo admiras? Que yo lo admiro un chingo. Yo le quería decir. Entonces yo a mi novia en ese tiempo, a mi esposa, le decía, es que yo admiro un chorro a Juan P. Moreno y traía en mi carro música de él y todo. Y tu vieja, ¿a mí qué me importa, güey? Y le decía, no, hombre, cuando lo veamos, le voy a decir esto y le voy a decir... Y total, siempre le decía, güey, yo íbamos a verlo a un rodeo o algo. Y era tal, pinche Juan, y... Hombre, deja que lo veamos, le voy a decir esto. Y me dijo, no, pues está bien. Y pues las esposas de los músicos también se hacen conocedoras de música, güey. Claro. Pues, y así pasó el tiempo. Y luego un día fue al Cuatreros y le dije, oye, andaba Juan P. Moreno. Y le dijiste, le dije, no, hombre, no hubo ni chance, andaba con unas gentes y tocó, pero no, hombre, yo le quiero decir que, pues que yo lo admiro, yo quisiera ser su cuate. Y le decía, y, no, hombre, le hubieras dicho, no, pues no pude. Así quedó. Y un día de novios, la invité al cine, vamos al cine, sí. Y fuimos a Country, aquí a Country, al cine de aquí, por acá, no sé dónde está. Y y estábamos ahí en el cine, y en eso andaba Juan P. Moreno ahí. Y le digo... ¿Con el bajo sexto? Con el bajo sexto, corriendo, güey, en patines, güey, por todo el cine, güey. Tengo que meterme a la película, güey. Y ahí está Juan P. Moreno, ay, Juan P. Moreno, la chica, bien emocionado. Y el vato ya andaba y no se dejaba ir. Le dije a mi vieja, no, ahorita le voy a decir, este es el momento. Y en eso nos formamos a la fila de palomas ya para entrar al cine y compramos palomitas. Y ya compramos las palomitas y en eso ya estábamos comiendo, mi vieja, yo palomitas, así lo que entras a la sala que te toca. Ajá. Y en eso viene caminando el Juan, güey. Un amigo ahorita mío, el cabrón. Y Ahí viene Juan y ya viene el vato. Compadre. El vato, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Todo mal. ¿Cómo estás, compadre? Mucho gusto. Charlie, compadre. Mucho gusto, Juan P. Mira, y me presentas. Me habló. ¿Con quién iba? Iba con unos amigos, iba con su esposa. En ese tiempo eran novios, algo así. Y y le digo, mira, mi novia. Y le chingué. Mucho gusto. Entonces, compadre, en lo que estaba comiendo yo palomas, se me atoró una cáscara, güey. Ajá. De paloma. ¿Sí te ha pasado, güey? Sí, claro, güey. Y no puedes hablar, ¿no?
Entonces lo veo y le digo, ¿qué onda, compadre? Oye, compadre. Y el vato, mucho gusto. Y le digo, oye, compadre, es que yo. Entonces el vato se queda casi. Bueno, compadre, ¿estás bien? Ay, es que. Che, paloma. La paloma. Y mi vieja así viéndome, ¿no? Y el vato, compadre, ¿estás bien? Y chis ojos llorosos, yo, güey. No, me compadre, es que. No, pues me salía la voz, güey. Es que no, ¿te quería decir? ¡Ah, la madre! Mi vieja, tómale, compadre, tómale, tómale, tómale. Es que. Y no, oye, güey, no pude, güey, hablar. Y pinche, pero compadre, gacha así ahogada. Sí, 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 sí. Llorando. Yo así donde quería hablar. Entonces dice, a ver, el vato se quiere reír, no le hace. A ver, calmado, compadre, calmado. Y dice, ¿todo bien, oiga? Dice, sí, este. Y yo. Y es este que para que salga, güey. Y el vato así, güey. Y su señora así también así. Y lo, no, pues está bien. ¿Y qué onda? ¿Viendo una película? Sí, claro, claro, claro. Haciendo tiempo, alárgate. Sí, sí, alárgate. Y no me deja. Sí, sí, pues este. Venimos a ver este. Monster Inc., no sé qué pinche película. No, venimos a ver. Y no, pues está bien. Y este. No, pues apenas vamos a hacer fila para las palomas, el vato. Y yo acá. Y ya, sentí que ya, compadre. ¡Ay, qué vaya! Ah, bueno, y dice. Y le hago. Entonces dice, ¿qué onda? ¿Es que me quiere decir algo? Dice, sí, hombre, es que. Le voy a decir yo, amor, yo. Yo, es un pinche man. Entonces dice, no, hombre, es que él le quiere decir que él lo admira mucho y que todo por aunque la madre mi vieja, yo traía un pinche diálogo preparado. Él una vez, la chingada, lo vio en hora de primo, está mal tan pedo, güey, mi vieja por aunque la madre, y este, y que él lo admira, y yo, lo ve en hora de primo. Y no, y, pero, pues, se le atando, es que se le atoró, güey, compadre, es que a mí llámalo. Total, no, pues disculpe, dice, chinga, compadre, pues qué pena, me dice, ya nos vamos, que vamos a empezar. Le dice, no, chido, güey, la chinga. Y ya se va el vato y va caminando y volteaba así como, qué pedo. Y mi vieja se me cae y me dice, qué pedo, amor, le digo, qué paloma. Y que salta, güey, la pinche cascarita, compadre. Casa tu pinche madre. Dije, pinche paloma, le dije, la trae aquí, amor, sí. Entonces mi vieja se empieza a reír, le digo, no te rías, hija, tu pinche madre. Un taquero va a llegar, güey, allá, y lo, le hago el vato, no, chido, güey, no, me le hace el vato así, güey, no, pero madre. O sea, pinche paloma, y yo, me chingas a tu madre. Ya nos vamos, y voy bien enojado, y mi vieja comiendo, y mi vieja riéndose, y yo, pues bien decepcionado, güey, y ahí vamos a la sala. Y lo volteo, y no, mi vieja llora, güey, eso es de que llora de risa. ¿Qué chingas te está riendo? Si es que no puede ser, dice. Querías hablar y no pudiste. Ya sé, se mató la pinche paloma. Pues, ¿qué quieres que haga? Yo enojado, ¿va? Ah, pues, está bueno. Y no te burles. Alguien que, no, no, está bien. Ah, nos metimos al pinche cine, güey, comiendo, bien enojado. No, de rato me empecé a reír en el cine solo. Y me deja comiendo. ¿Qué pedo que traes? Le dije, no, hombre, es que no mames, no puede ser. Y shh, shh. ¿Qué, amor, qué trae? Le dije, es que no puede ser, pinche paloma. ¿Cómo se me vino a atorar en el momento que quería hablar con este cabrón? Y dice, hombre, me asustaste, estabas bien enojado, pero la verdad yo también tengo un chorro ganas de reírme. Este pinche madre. Oye, güey, pues se volvió una anécdota y siempre mi vieja me la recuerda. Claro. ¿Te acuerdas cuando querías decirle a Juan Pérez? Ya sabe que eres tú, ¿verdad? La subí la anécdota, él no sabía. Ah, ok. Lo subí y la raza se lo etiquetó, güey. Ok. Y él comentó y puso, sí, me acuerdo. Claro que tú no pudiste hablar, se te atoró la pinche palomita. Ahí esa está. Es la anécdota, la palomita. La anécdota, Rogelio Salinas, ahí está. Dice. A ver, espérame. A ver si no se me atora ahorita aquí, no, comprar galleta. Güey, pero... Si tiene buena. Ah, oye, ¿qué influencia? Pregunta por aquí, ahorita la leí. ¿Tienes de Los Tiranos del Norte, güey? Que las cumbias se parecen. Dice la gente. Una cumbia y Un Grito en Mi Alma tiene una entradita parecida. Sí. Pero no, 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 nada que ver. Este, no puede, no hay parecido porque
pues los músicos somos de Monterrey, de Nuevo León, y ellos son de Mexicali. Los admiro mucho, pero no, el toque norteño, sí. De California, sí. ¿No? Ellos son de Mexicali. Mexicali. Lo que pasa es que fueron grandes amigos y hubo un tiempo en el que casi estuve a punto de entrar con ellos. ¿Ah, sí? Sí, hace muchos años. Ok. También subí una anécdota. Ok. Me invitaron a entrar con ellos y no se hizo. Por una o por otra razón no se pudo. Pero eres de vocalista. De vocalista, okay. Porque un tiempo Tavo estuvo malo. Pero hay una cumbia que tiene un parecidito y la gente lo relaciona, pero la voz mía y la de Tavo, aunque somos delgados los dos de la voz, sí. Es nomás de la voz, no tiene parecido. Bien, muy bien. Pregúntale si tiene buena relación con Grupo Signo, Galindo Martín. Pregunta, ¿con Signo? ¿Con el Grupo Signo? Sí. Pues los conocí ahora que estuvimos con Zagar. Ajá. Ahí los conocí y a todo dar los chavos. Sí. Nos la cotorreamos bien machín, inclusive cantamos una rola juntos, todo, pero relación así bien, no tengo. No, todavía no. Bien. ¿No has vuelto a hablar con don Rosendo Cantú después de lo que pasó? ¿Iván Pérez? No, yo nunca he vuelto a hablar con... No. ¿De lo no. que pasó de...? Es subir una anécdota. ¿Sí la vi? Sí, subí una anécdota hablando de que de niño yo era súper fan de él y... Pues lo que te pasó, sí, que... Sí, de algún modo ahí me decepcioné porque pues nunca me dio la oportunidad de tomarme una foto con no él. No te decepcionaste tú, se decepcionó el niño aquel. Sí, bueno, en ese tiempo yo era fan, no era músico. Sí. Yo lo miraba con ojos de fanático. Y la gente me pregunta tal vez por eso. Ajá. No, hace poco estuvimos en un evento juntos, en el Domo estuvimos, en el Palomazo, tocamos nosotros, abrimos el evento y la raza así me ponía como que, güey, te va a ir mal. No. No he hablado con él ni nada. Sí se Yo enterado. Creo que ni me conoce, ni me hace sí, en el mundo el ¿sí señor. ¿Sí se ha enterado? No sé, vamos. A lo mejor sí, pues a lo mejor la gente que trabaja con él le pudo haber dicho. ¿Qué te ríes, güey? ¿La paloma eso, o de qué? No, sí. ¿Presendo cuál? No, estoy pensando que se lo dijiste, a lo mejor ni siquiera se ha enterado, güey. No, pues el señor no me hace, el señor, él anda en su onda. Bueno. Y mis respetos, yo lo admiro bastante. Sí, claro, y siempre lo has dicho, tú eres fan del trabajo de ellos. ¿Harías dueto con Tavo Cota? Pregunta. Sí, con Rosendo Cantú también, me encantaría, güey. Pero tú crees menos con lo que subí, güey. Pues muchos mensajes, son muchos saludos. ¿Cuál es el escenario más grande e imponente que te has presentado a tu consideración? Alfredo Castillo pregunta. En los bailes de la Expo. Me tocó estar en un baile en el que estuvieron los Tigres del Norte, Primavera, Ramón Ayala, un baile grande. Y también me tocó un baile muy bonito en la Megabelaria, en Aguascalientes. Ah, la Megabelaria. Y también en el Estado de México, en bailes grandes con Intocable, en elenco de... No abriendo, pero sí después de los dos primeros grupos y en escenarios muy grandes. Ahí está. Tigre Rayado, Víctor Toqui Quesada, pregunta. Rayado. ¿Sí? ¿Sí eres fanático del fútbol? No, pero... No, pero soy rayado. Okay. Me gusta el color azul y blanco. Soy rayado. Charlie Gran Pelado, dice Juan Carlos Hernández, me tomé una foto contigo. Muchas gracias. En la Expo, en el jardín, muy accesible y gran ser humano. Ah, muchas gracias. Ahí está. Lo que tienes esa... la verdad es que toda la gente habla bien de ti, güey. Ah, pues qué bueno, güey. Sí, nomás la judicial, nomás la ministra. No, pero todos los demás... Nomás la Marina y el gobierno, no, güey, no sé por qué. Y el testigo protegido, güey. ¿El testigo? No, sí, la gente habla muy bien de mí, la verdad. Es que es muy sencillo, güey. Yo me acuerdo mucho, antes de que pasara todo lo que sucedió, hicimos una promoción en radio, ¿te acuerdas que nos subimos a un camión? Sí. Ahí en Félix U. Gómez y Madero. Sí. Enfrente del Álvaro Obregón. Sí. Y estaban tocando en el camión, sí, ¿te acuerdas? Cierto, sí, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Acuérdate, güey, sí, cuando sí. empezabas. Sí. Fíjate que, sí, la gente, gracias a Dios... Dame, la verdad, para mí es un sueño hecho realidad, Gil. La gente que me pide una foto, que es casi diario, ondeando, me pide un autógrafo, y podrán decir, ah, chinga, pues si no es famoso, ni es un gran artista, ni es nadie. No, sí, pero compadre. Con lo que yo he logrado, para mí es mucho. Wey. Totalmente. Y me siento bien satisfecho. Y donde voy, bendito Dios, el día de hoy, la mañana, siempre me pasa. Por las anécdotas, por la música, por el grupo... Por lo que subes en redes. Sí, güey. Y para mí es un gusto enorme. Lo hago con todo el gusto del mundo. Lo disfruto bastante, güey. Nunca jamás le he dicho no. Por ahí a lo mejor ha de tocar una persona que le haya tocado, que me pescó acarrerado o algo, pueda suceder.
pero siempre procuro atender a la gente. Ahorita vamos a platicar, nomás recuérdame, ¿cuatro y cinco? ¿O cómo se llaman los...? Ah, cuarto y quinto paso. Cuarto y quinto. Ahorita vamos con cuarto y quinto paso. Uh-huh. Pero mientras tanto quiero platicarles de travesuras, porque las 9 sucursales a partir del día de mañana estarán abiertas a las 10 de la mañana y está el mega remate de junio y julio. Este es paquete para 80 personas con todo incluido de lunes a domingo. Así es, cualquier día de la semana, ahí está la sucursal Guadalupe, Rómulo Garza, Gonzalitos, Revolución, Santo Domingo, Concordia, Escobedo, Santa Catarina y Juárez. Ahí están los precios, chéquelos. Estos precios son paquete para 80 personas, cualquier mes de junio o julio, ahí está, y tiene que ser de lunes a domingo, o sea, cualquier día de la semana en los meses de junio o julio. Así es que aprovechen este mega remate en cualquiera de las 9 sucursales de Travesura. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, porque en Travesura sabemos de fiestas siempre, no falta. ¿Qué estábamos, compadre? No, pero es que si no llevas el ritmo de la entrevista, dime, güey. O sea, espérame, aquí está. Ahí va. Ah, y vamos, platícanos del cuarto y quinto, ¿cómo está? No pensé que te iba a olvidar, sí me acordé, güey. No, sí me acordé. Cuarto y quinto, ¿cómo es? Cuarto y quinto paso. Cuarto y quinto paso. ¿Qué es eso? Porque perteneces ahí, pero digo, la neta, explícale a la gente un poquito. ¿Es algo de Alcohólicos Anónimos? Es un derivado, sí, está de la mano de Alcohólicos Anónimos. Le llaman cuarto y quinto paso o cuarto y quinto paseros porque Alcohólicos Anónimos se rige de 12 pasos. Y cuarto y quinto paso pues son dentro de esos 12 pasos. A mí me hablaron de ello porque yo estaba buscando siempre ayuda emocional. Cuando salí de allá me hice Reiki. Fui a masajes, fui con psicólogos, psiquiatra, todo. Y me hablaron de cuarto y quinto paso, que era un retiro. Y ya había hecho yo retiro matrimonial. Y me dijeron que eso ayudaba mucho a las personas. Y yo me sentía muy deprimido, ¿eh? Después de que salí, me pegó una depresión post-libertad. ¿Cómo se llama? Depresión post-libertad. O sea, te pega una depresión muy fuerte porque recibes la libertad y hay un choque de emociones. Entonces tenía coraje, odio con ciertas personas. Y me hablaron de ese grupo de ayuda, de autoayuda. Y no es de la iglesia, no es religioso. Y fui. Y no, pues me atrapó impresionantemente porque me ayudó muchísimo a salir del bache. Encontré mi raíz, encontré dónde vienen mis traumas, mis frustraciones. Desde la infancia, sí, todo. Sale todo, ahí te sale todo. Y sale también el por qué eres desesperado, neurótico, el por qué eres tan impaciente, te ayudan a trabajar con eso. Es muy difícil la experiencia, es difícil, pero es muy buena. ¿Puedes en alguna cita como si fuera un psicólogo? Vas a juntas, son 7 juntas que vas previo a tu retiro y se les llaman juntas de inducción, que es a lo que yo pertenezco. Ahorita no he ido por cuestión de trabajo, gracias a Dios, pero yo pertenezco a ellos y de hecho voy a continuar. Esas inducciones son previo al retiro y te llega gente de todo tipo, o sea, gente con problemas de alcohol, con problemas de droga, con traumas emocionales, sexuales, adicciones al juego, abusos de todo. Entonces pero el más fuerte, el depresivo. ¿Quién no ha sufrido una situación de depresión? Pues todo, de algún claro. modo. Entonces, yo estoy en inducciones, les hablas previo al retiro y luego ya se van a vivir una experiencia, ¿verdad? De 48 horas. En esa experiencia ya se van a una hacienda y ya ahí se concentran y se vive un proceso del cual no te puedo hablar. Y eso claro. yo lo viví. Y como me ayudó mucho, me atrapó la forma de ayuda que se hace para la gente. Te das cuenta el cambio increíble que te encuentras con gente que es adicta, gente que ha sufrido pues acoso sexual, violaciones o infinidad de problemas. Y cómo salen adelante. Entonces me gustó mucho. Y dije, no, pues voy a regresar algo de lo que me dieron ellos a mí. Y les llaman cuarto y quinto paseros, cuarto y quinto paso. Tú ya pasaste eso, pero ahora ayudas. Ahora estoy en la parte de inducción. Okay. Y te digo que es un derivado de Alcohólicos porque se rige de los pasos de ellos también. También vivimos los 12 pasos que Alcohólicos Anónimos lleva.
Mucha raza me dice, ¿qué andas haciendo ahí si tú ni tomas? Exacto. Sí, pero sí soy depresivo. Ok. Y sí he tenido problemas, y sí he sido histérico, y sí he sido, ¿verdad?, rencoroso. Y esos problemas, si no los atiendes, son malos, güey, te causan daño en la vida. Totalmente. Entonces, caray, entonces ahí lo ven. Sí, Alcohólicos Anónimos, no. Alcohólicos Anónimos ve el puro alcohol. Ok. Gente con problema de alcoholismo o droga. Ok. O el Alcohólicos Anónimos o el Drogadictos Anónimos. Y cuarto y quinto, ve las emociones. Ok. Es la parte emocional la del... La parte emocional del... de todos. ¿Por qué? ¿Por qué estás deprimido? Encuentra por qué. ¿Por qué tienes tanto coraje? ¿Por qué tienes tanto odio? Okay. Entonces está muy chido. O sea, hay ciertos haters que deberían entrar ahí. Sí. Porque no es más que odio. Y lo platicamos ahorita fuera del aire. Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente muchos haters que tira y realmente trae algo. De hecho, desde que ves su perfil, la cantidad de fotos que suben y las cosas, dices, traes algo. Tú traes algo. Y en vez de enojarte, compadeces. Dices, chingado, pobre gente. Traen broncas. Y claro que sí, no. Y no nomás a ellos, compadre, a todos. Sí. Eso es para todos, porque aunque me digas tú, no, yo estoy con madre, yo nunca he tenido broncas. Ah, cabrón. Claro. Pues no estás vivo, entonces. Sí, ¿no? Totalmente. Todos tenemos problemas así en algún momento de la vida. Charlie, quiero agradecerte muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy. No, estuvo muy buena la plática. En serio. Compadre, casi nos aventamos las 3 horas. ¿Cómo crees? Sí, señor. ¿En serio? Sí, señor. ¿Le seguimos o qué? No, hasta aquí, compadre, porque le quiero traer ahorita el pepperoni. Muchísimas gracias, compadre, de nueva cuenta. Gracias, gran amigo, hace muchísimos años. Y de verdad, agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas abierto tu corazón, que hayas abierto tus experiencias, todo lo que viviste ahí en la escuela. Gracias, lo que le sirva, pues, agárrelo y lo que no, nomás háganlo a un lado, ¿verdad? Exactamente. Pero de todo corazón, y pues... Síganos en mis redes. Es lo que te iba a decir. ¿Dónde te pueden seguir? Grupo Torrente. Estamos como Grupo Torrente en Facebook. Ahí está apareciendo en pantalla. Sí, así es. En Instagram, arroba Grupo Torrente. Y en YouTube, Grupo Torrente. Así nos encuentran en todas las redes. ¿Y Charlie Torrente también? Estoy como... En Facebook estoy Charlie de Torrente. Charlie de Torrente. Así es. Que es donde subes las historias, las anécdotas. En todas las subo. Felicidades por lo que estás haciendo, muchas felicidades gracias, por lo que haces en la música y te deseo que te siga yendo igual o mejor. Muchas gracias, compadre. Igualmente. Dios te bendiga. Charlie Torrente en esta noche grupera. Gracias, que la pasen bien. Bye.